Pues muy buenas, locos, bienvenidos al canal, bienvenidos chicos y chicas a la gran final de la Clasers United Cup, competición que hemos estado trayendo, creo que igual no tantos partidos como fue la Fire Clash League, otra competición que estuvimos el otro día viendo los octavos de final, por eso igual la confusión. No, hoy estamos nada más y nada menos que en la gran final, semifinales y final de esta competición que se va a estar jugando a lo largo de 3 o 4 horas, así que directo largo en el día de hoy, bueno, pues para disfrutar de este domingo, 3 o 4 horazas de directo. Sé que todavía es tempranito en América Latina, pero a medida que vaya avanzando la mañana, sé que muchos irán despertando y conectándose hasta el directo. Así que nada, como siempre, mandar saludos a toda la gente que está por aquí por el chat. Sería maravilloso, ¿no? Llegar a esos 100 me gustas antes de empezar el partido. Faltan todavía 42 likes, 42 personitas que dejen su me gusta. Y nada, saludar a todo el mundo que está por aquí por el chat. Decidme, como siempre, desde dónde me estáis viendo y qué hora tenéis por allá. Saludos a todo el mundo por aquí desde la plataforma morada y desde la plataforma roja en simultáneo. 3 o más horas de directo que nos esperan en el día de hoy con el mejor competitivo de Clash of Clans. Solo partidazos lo que se van a vivir hoy. Bueno, saludos desde Tenerife, una hora menos en Canarias, un abrazo enorme penal, saluditos a Jimmy, buenos días también desde Houston, a las 8 de la mañana, Andreas, qué grande, bien tempranitos por allá, grande Gabro ahí para dejar su like en la plataforma roja, saluditos a mi queridísimo moderador Anthony, ¿qué tal, cómo estás, amigo? Saluditos ahí a Spider, dice, si compras algo, poner el código, ¿cómo, cómo? Ah, si no compras, ah, vale, no estaba entendiendo, claro, claro, eso es. Saluditos desde las 11 de la mañana, saluditos Jerez, saluditos, buenos días, FCV, ¿qué tal, cómo estás, amigo? Saluditos a Vila Montilla, saludos a todos, chicos, saluditos a Ángel, saludos, ¿qué tal, cómo estáis? Buenos días, ¿no? En América Latina, bien tempranito por allá, aquí en España son las 3 de la tarde, también es más o menos pronto, ¿no? Dentro de lo que cabe, acabamos de comer, o mucha gente, a ver, mucha gente siendo y domingo habrá salido ayer sábado, y no nos engañemos, estarán algunos despertándose ahora y otros todavía comiendo, ¿no? Saluditos desde Argentina a las 11 de la mañana, bien tempranito para allá, un abrazo enorme, Cristian, saludos ahí a Sebastián Toro, saludos también desde Bolivia, nos ve Juan Carlos Tila, un abrazo enorme, saludos a mi querido Otto también por acá, como siempre, desde Texas a las 8 de la mañana, 8 de la mañana te viene El Salvador, un abrazo enorme, León, ¿qué tal, cómo estás? Una semana de tareas, bueno, León, gracias por estar aquí una semanita después, espero que te haya ido muy bien esas tareas. Saludos, Chris, ¿qué tal? Desde Chile, un abrazo enorme, saludos, Tincho, ¿qué tal, cómo estás? Me compré el pase del evento con el mejor código, el tuyo, qué grande, Tincho, gracias de corazón por ese apoyo. Saludos desde Costa Rica, Melvin, saluditos a Rolando que nos ve por aquí, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Saludos desde Cuba, Alejandro, saluditos Reyes, saluditos Jesús desde Colombia, saludos a todos, muchachos. Bueno, espero que paséis una bonita tarde, bonita mañana, dependiendo de dónde nos estéis viendo. Saluditos, Nick, de las 11 de la mañana en Chile, desde Venezuela nos ve por ahí a Muri, perdón, a Mauri, a Mauri García, ahí está, un abrazo enorme, saludos a Josué, saludos a todos, a Feta, saludos chicos. Bueno gente, esto está a puntito de comenzar, semifinales en vivo y en directo de esta Clasers United Cup. ¿Cómo estáis, Joel? Saluditos a todos, saluditos a Andrea, saludos gente, saluditos Eva, saludos a todos muchachos, saluditos a Iván, vamos a ver un poquito de agua, que esto está a puntito de comenzar. Qué grande, Javier. Gracias ahí a está. Todos chicos, porque familia, literalmente, hoy se come. Javier, 4 meses ya, gracias por esa suscripción, Javier Melgar Jr., gracias amigo, muchísimas gracias, caminito del medio año, gracias de corazón por el apoyo. Bueno, lo dicho, en principio el partido va a ser con cámaras, así que, bueno, en cuanto empiecen los ataques ya me perdonaréis porque va a ser un poquito medio complicado estar yendo de un lado a otro, ¿vale?, para poner las cámaras de los jugadores, pero en la medida de lo posible vamos a intentar estar atentos, ¿vale?, a todos los movimientos y a poder ver las cámaras. Os ubico, estamos en semifinales, ¿ok?, semifinales, VM Legacy contra ETX Titan. Después de este partido juega Na'Vi las siguientes semifinales, ¿ok? Vamos a ver un poquito de agua por allá. Eso es, 11 likes, chicos, 11 likes para llegar a esos 100 me gustas antes de que empiece el partido. Bueno, vamos a ver cómo va esto. Como os decía, estamos en la Clasers United Cup, ¿vale? Competición, la de color azul, ¿no? La que siempre que tenemos directo de esta competición, os pongo un... No sé muy bien por qué pongo un rayo en esta competición, pero yo qué sé, será porque el azul y el amarillo quedan bien, no sé muy bien. Bueno, la cuestión es que todos los directos que tengan el emoji, ¿no?, de un rayito son de esta competición, ya lo sabéis, en ambas plataformas, perdón. Entonces, bueno, en esta Clasers United Cup hoy se decide todo, ahora cuando empiecen las cámaras de los jugadores. Es que de hecho, dejadme, vamos a hacer una pequeña comprobación rápida, ¿vale? Vamos a hacer una pequeña comprobación rápida para ver qué tal. Qué pena que todos los jugadores pongan el móvil en vertical. Sería lo suyo para el stream, lo suyo sería que lo tuviesen en horizontal. Vale,
Bueno, ahí los vemos, ¿vale? Están preparados, aquí van, podemos ir cambiando. Ah, lo que voy a hacer, un segundito, es quitar el puntero, el cursor del ratón. Vale, eso es. Bueno. A ver un momento. Ahora. Ya está por aquí. Vale, vale, fenomenal. Aquí los tenemos, estamos viendo a todos. Vale, ya a ver qué pasa si hago aquí, cambiamos aquí. Vale, aquí va a estar un poquito más complicado. Vale, no, ahora ya está. Vale, vale. Simplemente que igual cuando cambiemos de un equipo a otro, pues tenemos que hacer este proceso porque, bueno, lo están haciendo por Discord. Es un poquito más, más fastidioso, pero bueno, serán unos segunditos lo que podamos perder entre una cosa y otra. Y es de agradecer, ¿no? Que para una final podamos tener cámaras para los jugadores. Bueno, gracias a todos por esos 100, más de 100 likes, más de 300 personitas aquí llegando al directo. Bienvenidos, buenos días. Vamos a presentar, si os parece, los equipos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Luchini, te amo, pero no tanto como a Lipe. Qué grande, Lipe. Que estaba en directo también Lipe antes. Un abrazo enorme para él. Saludos a todos, muchachos. Tengo una duda. Si me compro el pase del evento, ¿me compensa comprar la flecha y el resto de los orbes? Sí, obvio, obvio, Sergio. O sea, 100%. O sea, la flecha, cómprate. O sea, si has canjeado las medallas por una skin y estás pensando en comprarte el pase, 100%. O sea, cómprate la flecha y yo compraría, o sea, personalmente, bueno, estoy con mi TH10, pero no, el pase no, quiero aquí, yo me compraría sin duda, vamos, minerales estelares, todos los que pudieras, todos los minerales estelares que pudieras, porque luego te van a hacer falta, y luego pues eso, minerales radiantes, que se consiguen un poquito más difícil, y brillantes tampoco está mal, ¿no? Pero, a ver, entiendo que haya gente que quiera comprar oye, ¿dónde está? Aquí, perdón. Entiendo que haya gente que quiera comprarse, pues no sé, anclas, decoraciones y demás. A mí personalmente creo que lo de los libros, etcétera, no me merece tanto la pena, creo. Para eso el pase de oro está mejor, pero los minerales sí que ayudan mucho. Bueno, muchachos, pues vamos a presentar a los equipos. Saluditos, Javier. Saluditos, Ávila Montilla. Saluditos, Lucas. ¿Qué tal? Que estamos aquí de nuevo, amigo. Un abrazo enorme a todos, chicos. ¿De qué va esto? Pues os pongo un poquito en situación, ¿vale? ¿Es la final o qué? Sí, Luis, sí, ahora te lo comento, Novice. Bueno, estamos en semifinales, ¿ok? La cuestión es que hoy se decide todo y va a ser un directo de más de 3 horas. Estamos en semifinales del torneo. De hecho, dame un segundo porque creo que os voy a poner por aquí. Vale, a ver si os puedo mostrar. Sí, aquí está. Vale, este es el bracket de cómo está la situación. No se entiende muy bien, creo que es un poco lioso. Pero bueno, y tampoco se vea mucha calidad. Pero bueno, os ubico, ¿vale? Estamos ahora mismo en esta primera guerra de arriba, ¿vale? En la que estamos con VM Legacy contra ETX Titan. Bueno, es que claro, el bracket no está actualizado. Mira, voy a quitar el bracket porque creo que se lía más. Os pongo en situación muy rápidamente. VM Legacy se enfrenta ahora mismo en semifinales a ETX Titan. El que gana está en la final. ¿Qué ocurre? Que son semifinales del bracket superior. Es decir, el que pierda no queda eliminado en este partido. El que pierda tiene que jugar las segundas semifinales contra Navi. Y luego ya el, imaginaos, ahora pongámonos en un supuesto. VM Legacy gana el partido. Avanza a la final. Entonces, la siguiente guerra tendríamos ETX Titan, el conjunto indio, que se estaría enfrentando en la segunda semifinal a Navi. Todo eso lo vamos a ver en el día de hoy. Y el que gane entre ETX Titan y Navi se enfrentará a VM Legacy en la final. Bueno, en el caso de que VM Legacy gane, ¿no? Que puede perder, pero creo que se entiende, ¿no? Van a ser 3 partidos o 4, dependiendo si la final se juega una guerra o no, que ya lo veremos. Bueno, saludos a todos, muchachos. Sí, eso es. Ahora son Navi. Efectivamente, antes eran Queen Walkers. Desde el año pasado lo ficharon por Navi. Exactamente, exactamente. El hechizo de invocación de Melito. Qué grande. Un abrazo enorme, Novis. ¿Qué tal, amigo? No sé, imagino que tendrás un canal de YouTube por el nombre. Te deseo mucho, mucho ánimo. Te deseo lo mejor. Bueno, gente, lo dicho. 3 minutos para que arranque el partido. Vamos a ver cómo están las predicciones. Dense y prisa. Si nos veis desde la plataforma morada, ahora mismo 35% de los votos de ETX Titan, 65% para VM Legacy. Creo que son los favoritos. Y de hecho, bastante igualado la cosa, o sea, la situación ahora mismo, ¿no? La encuesta en la plataforma roja también con un 64% de los votos VM Legacy frente al 36%. Ok, vamos a presentar el roster. Nos faltan 2-3 minutitos para que arranque esto. Empezamos con el conjunto europeo. Eriam, el francés, en primera posición. Seguido del británico Flux. Y recordad a este muchacho, subcampeón del mundo. Perdió la gran final de 2022 contra Navi cuando estaba en Thrive Gaming. Número 3 para Ninja, otro grandísimo jugador veterano de Clash of Clans. Número 4 para el Mago. Subcampeón, no,
no, subcampeón no. El año pasado quedó cuarto del Mundial el francés Sinté, que sí quedó subcampeón del mundo en 2019, quedó cuarto del Mundial con los chicos de Navi el año pasado y hoy puede enfrentarse a sus excompañeros, ¿no? Imaginaos, una final VM Legacy Navi puede ser brutal, Sinté tomándose la revancha contra sus antiguos compañeros de equipo del año pasado. Y cerrando el roster, también jugador europeo, tenemos a Darkstar, jugador italiano, el mejor jugador de Italia a día de hoy, bajo mi punto de vista. Una joven promesa, un jugador, pues eso, bastante joven, realmente lleva el año pasado, ha sido su primera gran actuación en un mundial y estaba, bueno, formando equipo con Rigo Torres, ¿no? Era compañero de equipo de Rigo Torres, así que seguramente os suene el nombre de Darkstar. Bueno, vamos a ver Etex Titan, señores. Por cierto, vayan dejando un buen me gusta, chicos, sería maravilloso, 25 personitas más para llegar a esos 150 likes antes de empezar el partido. Nos vamos con el equipo indio, ojéis, equipo asiático, ETX Titan, jugadores muy, muy veteranos también, jugadores experimentados, que no me cabe la menor duda de que van a poder utilizar las druidas en el momento que les apetezca, ¿no? Jugadores indios siempre han atacado muy bien con spams aéreos, a día de hoy el meta de spam es más terrestre, pero bueno, valquirias y druidas ya sabemos que son la combinación de moda a día de hoy. Empezamos con Darkon Top, uno de los jugadores históricos, como digo, del equipo indio, Dani número 2, Sicari King, otro jugador histórico, número 3, Oye número 4 y Black Tornado en el número 5. Quinteto titular de Etex Titan en estas primeras semifinales. Queda un minutito, señores, para que arranque el partido y se viene un gran directo, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. No sé quién es el primero en atacar, así que voy a estar atento ahora en estos primeros minutitos, porque bueno, tengo que poner las cámaras de los jugadores, ¿vale? Así que eso, estaremos atentos a ver quién es el que ataca primero, etcétera, para ir cambiando de un lado a otro. No sé si empezará... Si va a empezar el equipo... El equipo de VM Legacy, a ver, déjame investigar. Vale, lo que voy a hacer es mutear, no sé por qué pensaba que tenía este canal muteado, debería estar... Vale. Voy a mutear a todos, chicos, dadme un segundito, antes que nada, porque no quiero luego que nos pase lo que pase y de repente estar en mitad del partido y que empecemos a escuchar a los jugadores. Bueno, podría ser interesante, ¿no? Escuchar a los jugadores, lo que pasa es que igual, imagínate, se ponen a decir cosas que no deben, o bueno, no deben, no, o sea, simplemente que yo estoy en directo y obviamente no nunca se sabe por dónde pueden salir los jugadores a la hora de celebrar algo, de ponerse más o menos eufóricos. Como digo, ya tenemos todo preparado, aquí tenéis las cámaras de los jugadores, chicos, ahí los veis, están concentrados, este es el equipo indio, así que bueno, pues estaremos atentos, ¿vale? Ahora cuando empiece la guerra, que va a ser en unos minutitos, en minutos arranca, señores, así que nada, traguito de agua y a disfrutar semifinales de la clase United Cup, competición que hoy llega a su fin, faltan 5 me gustas, 5 likes para llegar a esos 150 y va a ser Darkstar, el italiano, el que arranque el encuentro, señores, así que vamos a cambiar rápidamente de cámara, vamos a poner aquí al jugador italiano, ahí lo tenemos, arrancó el encuentro desde Italia para el resto del mundo, Sui Lalo por parte de Darkstar, que arranca desde el lateral izquierdo con esa máquina de asedio, lanza llamas, zapeando el lateral derecho, ya se quitó todo ese compartimiento de la zona. Este bonito bolero por parte del italiano, tratando de acabar con esa zona inferior, lanza llamas que quiere conectar hacia la zona sur. Tiene que volver a tirar otro gigante para entretener el mortero. Atención, ese Tesla que le puede causar algunas molestias. Se ve el rostro de concentración, la tensión que tiene el jugador de Italia, intentando despejar toda la zona de abajo. Ahí está, doble arquerita, maravilloso detalle, intentando que esas arqueritas tanquen el mortero para que ahora su máquina de asedio sea capaz, sea la encargada de llegar hasta el águila de artillería de la zona oeste. Arrancó ahora sí la cuestión, una de las cuestiones importantes, ¿no?, de la estrategia, esta segunda fase, incursión terrestre con los héroes, tratando de llegar hacia la zona de la catapulta, de momento todo bajo control, apertura en la zona sur y esa reina arquera que tiene que ir llegando hacia la zona de la cata, quiere hacer la doble apertura, super rompe muro que se le va por el exterior, ya aprendió la habilidad del rey, Yeti también en la zona derecha, vamos a ver ese globito, ojito el rey bárbaro que hace el quiebro, quiere meter la reina arquera hacia la zona del ayuntamiento, pero qué verdadera bestia, atención que se le acaban de colar dos duendes que no ha sido capaz de verlos, los duendes que se cuelan y acaban eliminando, señores, esa máquina de asedio. Llega el globo cohete, globo para eliminar el águila de artillería, ese globo cohete, molde de Dios, ahora con la reina arquera zumbando la zona del ayuntamiento, vamos a ver la reina que se ha entretenido, perdón, de los esqueletillos, reina que no puede perder más tiempo, vamos a ver la reina que se quite el ayuntamiento, ahí está,
cayó el ayuntamiento y Darkstar de momento todo bajo control. Ataque bastante preciso, bastante complicado. El jugador revelación, uno de los mejores, sin lugar a dudas, haciendo de las suyas desde la zona norte. El italiano, la joven promesa, intentando meter el primer pleno del partido, dar un duro golpe sobre la mesa. Tremenda la estrategia que nos está regalando. Obviamente bastante complicado y todavía le queda la zona interior. Atención, porque aparece ese sabueso de lava, sabueso que puede entretener bastante a esa luchadora, aunque tiene todavía una Headhunter que se está enamorando de ese sabueso de lava. Luchadora que consigue eliminar el monolito. Otra congelación en la zona sur. La luchadora en modo dios, la invisibilidad también es perfecta. Luchadora que ignora a la luchadora rival para soltar el escudo encadenado. Se quita todo del medio. 48 segundos y esto es un plenazo. Ni se inmutó el italiano. Darkstar que ni lo celebra. Ahora parece que respira aliviado. Dios santo, qué tremendo pleno. Le sobraron globos para una fiesta. 3 estrellas que suben al marcador de VM Legacy. Bonita la manera de empezar el partido. Se arrepiente un poquito de que haya perdido unos segunditos. Ahí está. Lo muestra, lo enseña en la cámara. 3 estrellas de VM Legacy. Arrancó el partido de la mejor manera posible para el conjunto internacional, equipo europeo más bien, el de VM Legacy en estas semifinales del torneo. Bueno, vamos a cambiar de cámara, nos vamos ahora corriendo al equipo indio. Vale, perdonad chicos, si no me está dando tiempo ahora va a estar leyendo a todo el mundo, ¿vale? Porque como tengo que estar pendiente de poner las cámaras de los jugadores es un poquito más complicado. Así que vamos, o sea, ahora entre ataque y ataque os estaré leyendo, así que ya os digo, perdonad si no puedo estar leyendo todo el rato todos, pero voy a intentar hacerlo lo mejor posible. Venga, eso es, señores, vayan dejando por ahí un buen me gusta. Faltan 40 likes para llegar a esos 200. Saludos a todo el mundo que se va incorporando. Si acabáis de llegar, no os preocupéis. Estamos en el primer ataque del partido. Primera semifinal después de esta guerra. En la segunda semifinal juega Navi. Así que hoy tenemos un plato maravilloso para esta bonita tarde o mañana de domingo. Ok, arranca Dark on Top. Vamos a ver al jugador indio. Y lo tenemos. Pinchamos su cámara en directo con Queen Wall Druidas. No podía ser de otra manera. Haciendo de abrelatas para Apex Titan. Bueno, momento controlado. Ok. Tiene en simultáneo, ¿no? Los primeros compases del ataque, leyendo la aldea, una reina arquera intentando llegar hacia la zona del monolito. De momento la sanadora reponiendo la salud, viene con la apertura. Atención, ese doble T es la reina arquera con la flecha congelada. Esa es la combinación, esa es la habilidad, una reina arquera. Fíjense que gracias a esa nueva habilidad puede encarar el monolito de manera perfecta, sin ningún tipo de percance. Una reina arquera, atención, que se puede desviar por culpa del Tesla. Vamos a ver qué ocurre. Ojito a la reina arquera que se le puede ir, que quiere meterlo hacia la zona del ayuntamiento. Ese Tesla le puede jugar una mala pasada. Vamos a ver ahora qué ocurre con la torre bombardera. Reina arquera que se queda enamorada de todos los esqueletillos. Viene también el globo de testeo. La reina arquera que se enamora de la choza. El constructor se le puede ir. Vamos a ver, la reina arquera se hace el quiebro de cintura y entra. Parece que sí, todo controlado por parte de Dark on Top. Ni se inmuta el jugador indio. Cara de concentración máxima. Lanza llamas destrozando la zona de las nubes. A reina arquera con otro hechizo de furia, recuperando las luces. A reina arquera, que bien le viene la flecha de hielo. Doble hechizo de esqueletos, tratando de entretener a todo lo que entre por esa zona central, por la cara del propio Townhall. Aunque la reina arquera de momento está aguantando las mil maravillas. La caminata es espectacular. Lanzallamas también llegando hacia el compartimiento de oeste. Y ahora la segunda, no, más bien tercera fase del ejército del ataque. Con todas las druidas, toda la carne en asador por parte de Dark on Top, intentando meter las primeras 3 estrellas del partido. Esa reina arquera brillante, acabando con el propio ayuntamiento. No le murió ni siquiera el unicornio gracias a esa flecha congelada. El hechizo de esqueletos también maravilloso, entreteniendo la doble infierno en único objetivo. Atención, una de las infierno acaba de tarjetear a esa reina arquera. Vamos a ver qué ocurre. Ojito, la reina la puede perder. La invisibilidad en modo dios, pero bueno. Pero bueno, Dark on Top, invisibilidad en el segundo exacto, consigue aguantar la habilidad de la reina. ¡Qué bonita la gestión técnica! Ahora sí, soltando la habilidad de la reina arquera también en simultáneo, la habilidad de ese centinela. Druidas que tienen que llegar hacia la zona del águila de artillería. La reina arquera es un espectáculo, pero es que escándalo de caminata de la reina que acaba de conseguir Dark on Top. Ya aprendió la habilidad del rey, que consigue pasar delante. Ese rey bárbaro que se va a tanquear todo el ataque, va un poquito lento. Vamos a ver qué ocurre, aunque de momento tiene todo muy bien preparado. Le quedan todavía 48 segundos en el crono. Tiene el escudo encadenado de la lucha. Le sobre una congelación. Señores, esto es un señor pleno. Esto es un plenazo de Apex Titan. El conjunto indio, que haciendo los deberes, mete el 1-1 en el marcador. Es cierto que se pone un poquito carrera contra reloj el asunto. Va a tener que seguir desplegando maguitos, va a tener que seguir desplegando tropas de limpieza. 29 segundos, ataque lento, pero ahora parece que sí. Lo muestra, lo enseña en cámara. Le tira el swag de congelación a la aldea del italiano. Darkstar, que había metido el primer pleno del encuentro, y ahora recibe las primeras 3 estrellas de Apex Titan. Semifinales en vivo y en directo. 1-1 en el marcador. Tremendo ataque del jugador indio.
Bueno, quitamos la cámara y cambiamos de vuelta. Vamos otra vez ahora a las cámaras del conjunto europeo. Ahí está. Y ahora aprovechamos estos segunditos para poder leeros en el chat. A ver qué decís por acá. Saludos, chicos. Esto apenas comenzó y se viene uno de los mejores partidos del día. Sin lugar a dudas, señores. ¿Qué decís? ¿Qué decís, chicos? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? 3-3 el marcador. 1-1. Saludos a toda la gente que se va incorporando, la gente que va llegando. ¿Qué pasó? ¿Cómo? ¿Qué pasó con el wifi? No entendí. ¿Qué pasó? Saludos, saludos a todos, chicos. ¿Serán así todos los partidos mostrando cámaras? Efectivamente, James. Es lo bonito del torneo. Sin duda, sin duda. Todos los partidos de semifinales y la final va a ser con cámara. Gente, vayan dejando un buen me gusta. Nos faltan nada, 21 likes para llegar a esos 200 me gustas aquí en la plataforma roja. Saludos a todo el mundo, muchachos. Saludos desde El Salvador. Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Saludos, saludos, chicos. Bueno, 3-3. Curioso, ¿no? Que no estén atacando ya. Ahora, ya decía yo. Vale, se viene ninja, señores. Ok, vamos a cambiar rápidamente de cámara y lo ponemos aquí. Vale, listo. Ahí está, ok. Turno para VM Legacy. Ahí lo tenemos. Vale. Caminata de la reina. Con 6 druidas, efectivamente. Bueno, bonito el Yeti. Detalle de calidad, detalle técnico por parte de Ninja Metin. Un Yeti, madre mía, el doble Yeti que le acaba de sacar. Pero bueno, pero qué valor le ha sacado a ese Zeppelin. Bueno, no sé ni qué digo. La base de Black Tornado. Que se ha debido quedar como yo un poquito bugueado. Aunque, o sea, fijaos el valor que ha conseguido sacar. Se ha quitado el águila de artillería. Se ha quitado el monolito. Se ha quitado una catapulta. Qué detalle más bueno. Con ese hechizo de furia y unos yetis ha sido un destrozo enorme. Bueno, pues la base que se queda a puntito de caramelo, como se suele decir. Preparando ahora la segunda fase. La caminata de la reina de ninja. Tratando de llegar hacia el lateral oeste. El super bárbaro que ha sido bueno de recorte. Haciendo un poquito de fan. El reina que ya consiguió eliminar, deshacerse también de ese castillo del clan. Viene con las cazado, perdón, con las sanadoras. Tratando de reponer la salud de esa reina arquera. Viene el cara a cara contra esa luchadora arriba. La apertura para que el Wingwall llegue hacia la zona del ayuntamiento. Lo único que puede suceder en este ataque después del tremendo valor que le sacó ese Zeppelin, pues que no sé, se quede sin tiempo, aunque de momento todo va a las mil maravillas. Una reina arquera también que va a conseguir profundizar un poquito más. Doble apertura, otra apertura para que la reina arquera haga lo que quiera, para que decida entrar desde la zona superior, para ir eliminando la ballesta, para eliminando también la torre, perdón, la catapulta. Mientras tanto, rey bárbaro en la zona norte, intentando eliminar toda la zona superior. Vamos a ver esas druidas, druidas que van llegando hacia el corazón del diseño rival. Esa reina arquera deshaciéndose de las defensas centrales. Ahí está el hechizo de esqueletos. Atención al infierno, el único objetivo, tiene que congelar. Perfecto el hechizo de hielo. Ninja que consigue salvar esa reina arquera. Tremenda la caminata de la reina de VM Legacy. Rey bárbaro que prende la habilidad en este instante. Vamos a ver ese infierno, el único objetivo que ha tarjeteado el rey bárbaro. Rey que va a terminar muriendo en breves instantes. Las sanadoras que tienen otra idea en mente. Las sanadoras que, ¿por qué? Sí, pero ¿qué están haciendo esas sanadoras? En lugar de recuperar la salud de la reina arquera, se enamoran de todas las druidas salvajes. La reina arquera a puntito de caer. Ya prendió la habilidad del centinela. Esa reina arquera que termina cayendo abatida. También termina cayendo el rey. Pero le quedan un montón de druidas. Tiene todavía 2 hechizos de hielo. Le queda una invisibilidad. Le queda todavía la habilidad de la luchadora. Ahí está, las Headhunters llegando. Cazadoras estuvieron a puntito de eliminar la reina arquera rival, pero se le ha quedado en pie esa reina arquera que puede ser un quebradero de cabeza. Vamos a ver qué ocurre. La luchadora todavía con el escudo. Le queda todavía una invisibilidad, 39 segundos. El ataque es un poquito lento, pero esto es pleno. Pleno al fin y al cabo. 3 estrellas de ninja. Bueno, una invisibilidad aquí casi a modo de swag, ¿no? Por parte del jugador de VM Legacy. Bueno, respira aliviado. Fíjense el gesto de no estar convencido, de no estar del todo satisfecho del trabajo. Y eso es algo que ha sido un plenazo. Creo que ha sido una cuestión del tiempo. Por eso el gesto era como de... ah, bueno, no estuvo mal, pero podía haber sido mejor. Fíjense, ¿no? También un poco el nivel al que de autoexigencia, ¿no? Que tienen estos jugadores. Porque ha sido un auténtico plenazo, las cosas como son. Pero, bueno, terminó siendo... 3 estrellas, es verdad que el tiempo no ha sido tan bueno, pero vamos a ver cómo están las estadísticas. 2.35 para VM Legacy, 2.41 de Tech Titan. Momento clave para que el conjunto indio ahora consiga meter 3 estrellas que suman al marcador. Y sobre todo que intentar que el tiempo sea un poquito más corto, ¿no? Un poquito más rápido los ataques para lograr igualar un poquito más la situación. Bueno, saludos a todos, muchachos. Hoy veremos a Klaus, sí, veremos a Klaus en cámara, efectivamente.
Eso es, eso es. Saludos a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días, ¿no? Si nos veis desde América Latina, sé que es tempranito para allá. Aquí en España son las 3 y media de la tarde. ¿Puedes enseñar los niveles de los equipos de la reina? Sí. Ahora los voy enseñando. Sí, sí, sí. Buena idea. Bueno, turno ahora para Oye. Vamos a ver qué tal. Dejadme que busque su cámara, que lo vamos a poner ahora. Ahí le tenemos. Ok. Jugador, no sé si es coreano o japonés. No recuerdo exactamente la nacionalidad. Etex Titan, que mayoritariamente son jugadores indios, pero obviamente no son todos indios, ¿no? Es un equipo asiático más bien. ¡Wow! Fíjense con lo que nos está atacando. Ahí, metido en la cama, entre las sábanas, intentando regalarnos un ataque de druidas y superarqueras. ¡Ojo! Porque esto no se ve todos los días. Lo normal es acompañar las druidas con un ejército de valquirias. En este caso, el jugador asiático opta por estas, bueno, superarqueras, que vamos a ver qué tal eficacia en murciélagos para acabar el ataque bonito, cuanto menos. Vamos a ver si otra cosa es eficaz o no. Intentando llegar, conectar hacia la zona central. Ya tiró el hechizo de terremoto, intentando debilitar las murallas centrales. Tiene todavía la habilidad del rey bárbaro, habilidad del centinela que tiró de manera prematura. Vamos a ver ese infierno múltiple objetivo si termina cayendo o no. Atención, que no ha conseguido debilitarle el acceso a la muralla. Vamos a ver ahora el disparo de ese rey bárbaro. Se quedan un toque esas murallas que se quedan un hino. Vamos a ver el rey que tiene que llegar hacia la zona del ayuntamiento. El rey que cambia de objetivo, pero ¿por qué se pone el rey con esa muralla? Esa muralla que es absurda. El ayuntamiento todavía en pie, tiene que tumbar el ayuntamiento lo antes posible. Tiene 6 hechizos de murciélagos, pero todo va a depender de ese town hall. Vamos a ver el rey bárbaro, que es la última esperanza. Espérate, que la puede pechear. Espérate, que puede ser One Star, que viene el rey bárbaro resucitando con el ave fénix. Aparece todavía un hechizo de esqueletos murciélagos en la zona de la izquierda. Tremendo error por parte de Oye. Esto puede ser definitivo. Tiene que congelar, pero los murciélagos no sé si le va a dar tiempo. Tiene que soltar un hechizo de furia. Otra congelación más para que los Bats consigan deshacerse del ayuntamiento, pero esto no es pleno. Se volatilizan los murciélagos en la explosión de veneno. Erian, el francés, que ha conseguido una defensa importantísima para los suyos. Uf, el porcentaje es malísimo por parte de Oye, no le salió nada. Obviamente la idea era meter todas las tropas hacia la zona del ayuntamiento y luego rematar con murciélagos. Se pasó un poquito de creativo, se ha quedado incluso con un hechizo de congelación en la mano que no ha podido ni desplegar. Pues Eriam, que acaba de cosechar una defensa importantísima. Os recuerdo que el equipo que pierda de estas semifinales juega a continuación las siguientes semifinales contra Navi, contra el equipo japonés. Así que de momento Etex Titan parecería ser el equipo, ¿no? Que de momento podría caer abatido. Aunque queda mucha guerra, ¿eh? Queda mucha guerra todavía por delante. Vamos a hacer un poquito de agua. Bueno, musiquita triste para el pobre de Oye, que se quedó con qué, con un 71%, tratando de que ese mago hiciese un poquito más. Bueno, y un duende que le quedaba por ahí. Pues nada, 2 estrellas, gran defensa de VM Legacy. Creo que con Valkyria se hubiera ido más fuerte este ataque. Las cosas como son, ¿eh? No sé muy bien por qué eligió esta combinación. Me sorprendió el inicio, pero bueno, por algo, ¿no? Los jugadores profesionales atacan con Valkyrias y druidas y este ejército se ve un poquito menos. Le sobraron los hielos, sí. Cierto. Yo con 2 estrellas en guerra estoy que doy botes y os decepcionamos por no planear en 2 minutos. Tal cual, Eric, ¿eh? Literalmente, así es el competitivo. Sí. Saludos a todos, muchachos. ¿Qué tal? Buenos días. Saludos a toda la gente que se va llegando. Sé que se usa con lanzallamas, no con lanzatroncos. La verdad es que tampoco le sacó tanto valor al lanzatroncos. No sé. Ciertas imprecisiones, creo, en el ataque de Oye. No me he terminado de convencer. Pero bueno, vamos a ver qué ocurre llegando con esto al ecuador del partido. El ecuador de la guerra, saludos a todo el mundo, ¿no? Estamos ahora mismo, bueno, pues llegando, ¿no? A estas primeras semifinales. Sería maravilloso que dejaseis ahí un buen like todas las personitas que estáis en la plataforma roja. Estamos 700 personas, más de 700 personas en directo, y eso que no ha hecho nada más que comenzar. La gente que nos esté viendo desde la plataforma roja, dejen su buen like por allá. Ok, va a ser turno de VM Legacy. Vamos a ver qué jugador, ¿no?, es el que decide atacar a continuación. Vamos a ver quién es el que decide meter el 3-1 en el marcador. Qué bonito, va a ser el mago, va a ser la joya de Francia, va a ser Sinté con super bárbaros, nada más y nada menos. Vamos a ponerlo aquí en pantalla grande, ahí lo tenemos, viéndole en cámara, el francés
con una distribución, fíjense que incluso se puede llegar medio a apreciar la doble distribución en filas que tiene en esa tablet desde la que está atacando. Zeppelin en la zona central, y vendrá con super magos o super arqueras. Vamos a ver la intención, super arqueras al parecer por parte del mago, intentando destrozar la zona del ayuntamiento. Se quita la primera de las catapultas, le ha sacado un valor tremendo, sobre todo porque no ha necesitado de esa centinela que luego va a poder utilizar junto al resto de los héroes. No lleva druidas, apenas dos para ir abriendo la muralla, pero el destrozo que le está metiendo en el corazón del diseño del jugador indio es brutal. Le acaba de conseguir un 21%, es que ya tumbó el ayuntamiento, se quitó las infierno, se quitó una catapulta, el valor es enorme. Uf, muy bien el ataque por parte de Sinté, ¿eh? Mucho se le tendría que complicar al francés para que esto no terminase siendo tres estrellas. Vamos a ver qué ocurre, atacando desde la zona norte, intentando conectar con esas druidas que van avanzando. Tiene todavía la reina arquera y ese rey que decide introducirse hacia la zona superior, intentando meterse por dentro de la muralla. Tiene más druidas por el exterior, super vago, sí, super bárbaros, tratando de eliminar el lateral izquierdo. Y unas dos headhunter que intentaron eliminar el rey bárbaro rival, más super bárbaros, intentando eliminar toda la zona extramuro. Sentido antihorario, un ataque lento de llegados a este mundo. Literalmente el jugador siente que, bueno, pues está viendo, ¿no? Tiene un momentito de pausa después de ver como ya ha ejecutado con precisión los primeros compases del ataque, y ahora sencillamente se tiene que sentar a esperar la congelación de esa flecha de hielo de la reina arquera, que ahí lo tenemos, ahí está a nivel 24, nivel bastante alto el que tiene Sinté en esa flecha de hielo. Va super bárbaros para seguir recortando, un ataque que tiene todo bajo control. Es cierto que no es excesivamente rápido, vamos a ver, porque un 99% fail time podría darle alas, podría ser el inicio de la posible remontada que necesita Aatrox Titan. Realmente el ataque va muy fuerte, pero el tiempo es lo que más me preocupa. Las druidas salvajes que se quedan trastabilladas en la zona central, ese rey bárbaro también que consigue habilitar el acceso a la muralla. Buena headhunter para eliminar el lateral izquierdo, le queda todavía un minuto. El monolito intentando la defensa, las druidas que no mueren nunca, ese rey bárbaro inmortal llegados a este punto. Reina arquera con la habilidad, empieza a sonreír el francés que se las sabe todas, que sabe que esto van a ser tres estrellas. Tiene el escudo encadenado de la luchadora, 50 segundos en el crono, sigue sonriendo, sabe que está más cerquita de llegar a la gran final. ¿Qué le estarán diciendo a sus compañeros de equipo? Que no tirase la luchadora, posiblemente era uno de los detalles, que esa luchadora no le hacía falta. La acaba tirando finalmente, pues no sé, por no ir demasiado sobrado, pero él sabía que esa luchadora no era necesaria, que le había metido tres plenos a Dark on Top, tres estrellas sin necesidad de tirar su heroína. Plenazo de Sinté, qué manera de hacer fácil lo difícil. Una vez más el francés metiendo un pleno espectacular con el que da un golpe sobre la mesa. Esto es un 3-1 en el marcador. Momento decisivo por parte de Aatrox Titan, que tiene que meter pleno sí o sí a continuación si quieren seguir manteniendo, bueno, si se quieren seguir manteniendo con vida en el partido realmente. Eso es. ¿Qué tal, chicos? Intentando invocarlo, qué grande Santi. Se gastó todos los minerales, tal cual, grande Sinté, es muy muy buen jugador. Oye, chicos, nos faltan 7 me gustas para llegar a 250 likes. 6 me gustas. Ahora vayan dejando su buen like. Se acaban de incorporarse disfrutando de estas semifinales aquí en las dos plataformas. Saludos a todo el mundo, muchachos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Es el mismo ataque que hacía en Tesequines, solo cambió de desbordura. Sí, totalmente, totalmente, Javi. Totalmente. Es el mismo ataque, ¿no? Es ese ataque mítico de que se puso tan de moda en TH15, que muchos jugadores se quejaron. Y luego en el Mundial realmente no se vieron tantos ataques así, curiosamente. Ok, turno para Sicari King. Vamos a verlo. Ahora sí, sí, lo tengo. Ahí está. Bueno, vamos a ver Sicari, que nos quiere regalar. Ok, mismo ataque parece. Es otro ataque de super bárbaros, en este caso con Sabueso y un mini Lalun. Mini Lalun que va a tirar desde el lateral derecho. Viene con doble clonación. Serán super arqueras, parece la intención inicial del jugador indio. Lateral derecho con esos globitos, intentando llegar ahora con más globitos de refuerzo. Vamos a ver, porque parece que la intención es llegar hacia el águila de artillería. Tiene que tirar el Zeppelin en breves instantes. Sigue tirando globos. Máquina de asedio que tendrá que venir en breves instantes. Fíjense qué bonito. La habilidad del centinela para conseguir volver inmortales esos globos, con los que se va a quitar del medio el águila de artillería. También el monolito. No sé si el infierno múltiple objetivo, pero se dio un detallazo. Tiene que congelar finalmente. La congelación que es buena. Zeppelin que sigue sobrevolando. Atención, que lo posiciona de manera exacta, intentando conectar hacia el infierno múltiple objetivo de la zona central. Ese centinela se va a quitar el infierno múltiple objetivo del medio, intentando con más super arqueras desde
destrozar la zona del ayuntamiento. Tremendo destrozo. Tremendo el destrozo que le está metiendo Sekai King. Ahora solo falta el Town Hall. Vamos a ver la invisibilidad. Le queda otro hechizo de invisibilidad. Ese hechizo que puede ser clave. Va a quitarse el ayuntamiento. Se está gustando. Le tira otro hechizo de invisibilidad con el que acaba de eliminar la reina arquera enemiga. Y esa catapulta que no cae de milagro. Tremendo. Tremendísimo pleno. Esto ya prácticamente son tres estrellas. Le acaba de partir al medio el diseño. Pero ¿qué le queda? Sinte que está recibiendo de su propia medicina. Sekai King que le acaba de meter un Blimpsar más espectacular que el suyo. Tremendísima la maniobra, obviamente. Ese centinela acompañando el blimp han sido de vital importancia. Luchador ahora en solitario para acabar con esa catapulta lateral. Esos reyes que van a tener literalmente un paseo. Va a ser sencillo para el jugador indio ir recortando en sentido de las agujas del reloj desde la zona inferior con esa titanida eléctrica, con esa reina arquera y ese rey bárbaro para los últimos teslas que le quedan en la zona superior. Vienen más super bárbaros en la parte de arriba. Le van a sobrar la triple habilidad. ¡Qué destrozo le acaba de meter Sekai! ¡Madre mía! Plenazo por parte del jugador indio para intentar remontar el partido. 3-2 en el marcador. 3 estrellas lo enseña la cámara Sekai. Gesto serio, obviamente, del jugador indio que de momento no consigue... Bueno, ha sido un gran pleno, pero obviamente sabe y es consciente de que van perdiendo por una estrella en el marcador. Ese 9-8 es una gran diferencia, obviamente. Dado el nivel, ¿no? O sea, una estrella no es tanto en una guerra, pero es que te estás enfrentando a VM Legacy. Falta Arian, falta Fluxy, falta el subcampeón del mundo británico y uno de los mejores jugadores de Francia. Es muy difícil lo que tiene, obviamente, ahora mismo el equipo de TX Titan enfrente. Y es que lo peor es que en el caso de que ganen esta guerra, perdón, en el caso de que pierdan esta guerra, tienen que enfrentarse a Na'Vi en la siguiente semifinal, en el siguiente partido del día. No, no, no termina el partido, chicos. Vamos a estar 3 horas, 3 o 4 horas más en directo. Hoy se decide todo, esto solo es la semifinal. Imagínate, ahora después tenemos la otra semifinal y después tenemos la final. O sea, el siguiente partido juega Na'Vi. Una locura, chicos. Nos faltan 19 likes para llegar a esos 300 me gustas. Saludos a todo el mundo que se va incorporando en esta bonita mañana tarde aquí. Si nos veis desde España o América Latina, de domingo disfrutando el mejor competitivo de Clash of Clans. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? ¿Merece la pena la habilidad de la reina? Sin duda, a mí me parece que está muy, muy bien. O sea, me parece que es una habilidad que merece mucho la pena, ¿eh? Igual no es algo que parezca tan roto como la habilidad del guantelete del rey, pero sí creo que se nota, ¿eh? Creo que se nota. 16 me gustas, falta nada más y nada menos, chicos. 14 ahora mismo. Saludos a todos, gente. Vamos a ver qué ocurre. 9-8, el marcador y las estadísticas están tal y como las ven en pantalla. 60% VM Legacy, 54,20, y viene Arian, se viene el francés, que vamos a ver ahora mismo en su posición habitual. Arian siempre ataca tumbado. Normalmente suele atacar con los pies en alto. Se hizo famoso, yo creo, porque siempre atacaba igual durante todos los clasificatorios del 2023. Curioso, ¿no? Con una bandera enorme que tiene ahí de decoración en la habitación de Juego de Tronos. Bueno, primeros 10 segunditos de cortesía. Y no podía ser de otra manera un jugador de talla mundial que este Suilalo. Se le ha quedado congelada la cámara. Bueno, problemas que debe tener ahora mismo. No sé desde dónde estará atacando, pero bueno, se ha quedado lagueada. Esperemos que recuperar la señal de ahora. Ahí está. Parece que recuperamos la señal del francés. Atacando desde la zona norte. Doble Yeti en simultáneo. Tratando de hacer el fan. El rey, arquero y rey bárbaro en la zona superior. Fíjense que prácticamente casi todos los jugadores profesionales están utilizando esta nueva habilidad épica de la reina arquera. Ahí está, perdón. Bueno, todo listo. Vamos a ver un poquito de agua. Tenemos a Arian atacando en vivo y en directo desde la zona norte. Tremendo el funnel que acaba de conseguir el francés. La reina arquera que se va a introducir acompañada de ese rey bárbaro. Rey bárbaro, atención, que está sufriendo un poquito más de la cuenta, ¿eh? Todas las trampas de esqueletos molestando demasiado. Reina arquera que se le va. Espérate, que la reina arquera tiene otros planes en mente. Esa reina arquera que tendría que entrar hacia la zona del ayuntamiento, al menos para tratar de eliminar el águila de artillería. El rey bárbaro todavía con el ave fénix. Menos mal que tiene esa mascota. Ese rey bárbaro valiendo su peso en oro, acabando con ese águila de artillería. Bonito detalle, pero no sé si quería, no, el ayuntamiento, imagino que no. Que no querría quitárselo con la reina arquera porque para eso lleva el Zeppelin. Pero la reina arquera es verdad que ha salido de paseo. Máquina de asedio que
que tiene que ser la encargada de llegar hacia la zona del ayuntamiento. Vamos a ver si va Ite o no. El jugador, Oye, de Etex Titan intentando la defensa. Fue el único jugador del conjunto asiático que falló. Y es por la razón por la cual van perdiendo ahora mismo el partido. Necesitaría una defensa para intentar conseguir enmendar el error. Pero de momento el francés, que lo tiene todo bajo control, aunque esos globitos van a sufrir un poco más de la cuenta. Le quedan más globos en la zona inferior. Le quedan 7 todavía. Luchadora desde el costado derecho. Ese triple golem de hielo molestando demasiado. Más globitos en la zona de abajo. Globos que van avanzando. El hechizo de aceleración para esa transición es perfecto. Intentando conectar con el monolito. Luchadora todavía en solitario. Madre mía, pero si le va a sobrar un minuto. Pero bueno, si en un abrir y cerrar de ojos le acaba de meter 3 estrellas de manera sobrada. Si esto no hay nada que hacer, le va a sobrar un minuto. En apenas 2 minutos, Seriam le acaba de clavar las 3 estrellas a Oye. Caminito de la guerra perfecta. VM Legacy. Globos que se van acercando al corazón del diseño rival. Y esto sí, 3 estrellas que suben al marcador. Golpe en la mesa durísimo ahora mismo del francés. Se pone la situación más complicada, para Etex Titan, que solo les quedan 2 oportunidades más para intentar remontar esto. Necesitan 2 plenos y una defensa. Bueno, realmente tienen que no fallar y luego hacer una defensa, conseguir más bien una defensa, Saludos a todos, chicos. Saluditos. Recién levantando. Un abrazo enorme. Go. Sí, sí. Llegas tarde. No te preocupes. Porque hoy tenemos directo largo. Estos son las semifinales, ¿vale? Hoy son las finales. Así que hoy se ve todo. Hoy se ven 2 semifinales y una final. Hoy tenemos 3 o 4 partidos. Por lo tanto, bueno, pues vamos a estar durante 3 o 4 horas en directo. Así que nada, si os acabáis de incorporar ahora, todavía estáis a tiempo. Saludos a la gente que está despertando. Sé que es tempranito en América Latina, que no es la mejor hora del mundo, pero de verdad, gracias de corazón a esas casi 1000 personas que estamos ahora mismo. Estamos casi 900 personas en vivo y en directo, que es una locura. Así que nada, gracias a todos por estar aquí. Y esto no ha hecho nada más que comenzar. Nos faltan 6 likes, 6 personitas que dejen un me gusta para llegar a esos 300 likes ahora mismo en la plataforma roja. Saludos a todos, muchachos, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis? Saludos, ¿no? A toda la gente de México, como hay Juan, que bueno, imagino que se estarán despertando, ¿no? En México, Centroamérica en general, bien tempranito. En Chile y Argentina una hora un poquito más adecuada, ¿no? Para disfrutar de este directo, pero es domingo. Y qué mejor, ¿no? Manera de celebrar el domingo, de disfrutar de este domingo. Con el mejor competitivo de Clash of Clans. Se viene Black Tornado. Turno para el conjunto indio. Vamos a ver, ahí está. El conjunto de Etex Titan atacando de la mano de Black Tornado, que nos quiere regalar con, bueno, un ejército de super bárbaros, parece. Y un Skellidon. Uf, combinación arriesgada. Atacando desde teléfono móvil. Bueno, sabéis que con este tipo de ataques que requieren tanta precisión, una pantalla más grande siempre ayuda un poquito más. Vamos a ver qué ocurre. De momento quiere el 4x1. Se quiere deshacer de 2 infierno y de 2 cañones con rebote. Parece que es la intención. De momento el 2x1 lo va a conseguir. Las 2 infierno que van a caer de manera inmediata. Otro hechizo de invisibilidad más que es bueno. Intentando conectar, ya se quita el tercer cañón. Vamos a ver si consigue el cuarto. No, el cuarto no. El cuarto lo falla. 3x1 finalmente para Black Tornado. Se le quedó el cañón con rebote en pie. Ese cañón del lateral izquierdo. Bueno, al menos le consiguió sacar valor. Es verdad que tiene toda la killzone protegiendo la zona del águila de artillería. Ok. Momento de calma. Momento para la segunda incursión, para la segunda fase. Black Tornado con ese golem de hielo. Ojo, ese golem de hielo que se comió la trampa de salto y se ha quedado sin el tanqueo lo antes posible. Atención, que aparece un Tesla también. Ese Tesla de la zona inferior que le está entreteniendo el golem. Ese golem que tendría que estar tanqueando la reina arquera. Reina arquera que vamos a ver si da basta o con ese unicornio. Ojito que se le puede desviar. Tiene que hacer otra apertura. Intentando conectar hacia la zona. Le acaba de forzar la habilidad de la reina. Estaba todo baiteado. Sorpresa que se acaba de llamar Black Tornado. Esa reina arquera le acaba de forzar la habilidad antes de tiempo. Tiene que congelar. Gesto serio por parte de Black y no es para menos. Reina arquera tratando de llegar hacia el águila de artillería. Pero vamos a ver cómo lo consigue. Viene con una druida. Druida que no era realmente necesaria. No lo está llevando del todo bien, creo, el ataque. Y eso que tiene todavía la habilidad del centinela. Centinela que tiene que coordinar su habilidad con ayuda de ese Zeppelin. Reina Arquera tratando de sacar el castillo del clan. Reina Arquera recuperando la salud gracias a ese unicornio. Ahora enfrentándose al castillo del clan. Buen hechizo de veneno. Reina Bárbaro que tiene que soltar la habilidad. Centinela que acaba de soltar la habilidad, señores. Esto no quiero decir que es un desastre, pero no va nada bien. El Zeppelin que lo va a tener que tirar directamente en la cara del ayuntamiento para no correr riesgo. Intentando salvar las 2 estrellas. Gesto más que serio por parte de Black Tornado. Zeppelin que va
llegando hacia la zona del ayuntamiento. Vamos a ver si consigue conectar los más globitos en la zona norte, tratando de eliminar también el monolito. Tiene que asegurar las dos estrellas, cueste lo que cueste. Yetis que van llegando, eliminando ese Townhall. Por fin se lo quita del medio. Asegura la segunda estrella Etex Titan, pero no le sirve. Necesitaba tres estrellas. Esto tenía que haber terminado siendo pleno para conseguir igualar el marcador, para al menos mantener un poquito viva la pelea. Después de esto, VM Legacy con tan solo dos estrellas estará en la final. Parece que Etex Titan va a caer derrotado en estas semifinales, pero recordar que estos son semifinales del Upper Bracket, no son unas semifinales normales. No es como cuatro equipos jugando semifinales, sino que solo hay tres equipos jugando semifinales. Esto significa que Etex Titan, después de perder este partido, se va a enfrentar ahora, a continuación, en cuando termine esta guerra, a nada más y nada más, nada más y nada menos que Na'Vi, el conjunto japonés, uno de los equipos más peligrosos del mundo. Así que el siguiente partido de semifinales va a ser Etex Titan Na'Vi, y ahí sí, quien pierda de esos dos quedará eliminado del torneo, donde VM Legacy parece que ya está colocado en la final, a no ser que de repente haga un One Star, que todo es posible, todo es posible. Nunca se sabe. Dijo que era perfecto y al final no. Más de un mes pidiendo firmas para que vuelva Team Queso. Total, Lionel. Hoy no lo habíamos dicho. Hoy no habíamos dicho nada de eso. Cierto, cierto. Más de un mes pidiendo que Team Queso regrese a Clash of Clans. Y aquí seguimos con esa esperanza. Ojalá algún día poder traeros la noticia. Saludos a todos, muchachos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muchachos, Rigo Torres ya fue eliminado. No estoy en esta competición. Sí, Rigo no está en estas fases. Creo que perdió en unas fases de antes. Pero bueno, recordad que aparte de esta Clashers United Cup, ¿vale? Esta competición que es este logo que estamos hoy retransmitiendo, que termina hoy. Recordad que la Fire Class League, ¿vale? La otra competición que os he puesto ahí el escudito, en esa está Na'Vi, está Rigo Torres todavía y están en cuartos de final. Así que la traeremos en las próximas semanas. Bueno, turno para Fluxy. Se viene el jugador británico. Vamos a ver con qué nos quiere deleitar el que fue subcampeón del mundo del 2022, uno de los mejores de ese mundial sin lugar a dudas, intentando avanzar con el ejército. No quiere Fluxy, Fluxy no quiere sobresaltos, Fluxy no quiere sorpresas, atacando con el ejército más roto del momento. Valquirias y druidas, esto es un ejército de spam en toda regla, Bueno, momento con calma, ¿no? Tranquilidad por parte del británico, que tiene todo bajo control. Ya soltó la habilidad del centinela, viene con dos hechizos de esqueletos y dos congelaciones todavía disponibles. Un hechizo de curación para tratar de reponer la salud de todas esas druidas. Ahí está, la curación que es buena. Doble hechizo de esqueletos en paralelo, asegurando la estrella del ayuntamiento. Y es que el británico lo sabe. Igual tenía otro ejército en mente. Fíjense, parece que dice, si esto no tiene sentido, ¿cómo puede ser pleno esto? Igual tenía en mente otra estrategia. Igual tenía pensado un ejército un poquito mejor. Pero viendo las circunstancias, dadas las circunstancias de que con apenas dos estrellas les servía para conseguir el acceso a la final, dijo, mira, no me complico la vida. Voy a tirar valquirias y druidas y que sea lo que Dios quiera. Lo que ocurre es que este ejército es tan roto que el ejército va a terminar siendo tres estrellas. Ahí está, el pleno de Fluxy, un jugador que se ríe, ¿no? Yo, de verdad, sin conocer ni saber al 100% qué estarán hablando, pero no me extrañaría, porque Fluxy es un jugador que le gusta mucho atacar con ejércitos híbridos, ejércitos más complejos, un jugador muy competitivo en ese aspecto. Y bueno, pues igual sencillamente ha querido decir, mira, ya está, si es que no me voy a complicar más, es con esto estamos en la final, y lo acaba de conseguir, señores. Esto es guerra perfecta de VM Legacy. En un minuto y medio le acaba de meter tres estrellas el jugador inglés. Plenazo que sube al marcador, le ha sobrado todo, si es que le acaba de partir al medio la base al pobre jugador de Etex Titan. Bueno, sonríe feliz, sonríe Fluxy, obviamente, buen pleno. Vamos a ver ahora cómo termina el encuentro. Etex Titan, que creo que tiene más importancia de la que pudiese parecer este ataque ahora mismo, sobre todo de cara a la siguiente guerra, porque claro, esto no es como, vale, ya estás perdido y quedas eliminado. No, ahora Etex Titan va a tener que jugar semifinales contra Na'Vi. Por eso creo que es de vital importancia el pleno, si hagan pleno ahora mismo, porque a nivel psicológico no es igual llegar al último partido que puede ser enfrentarte a Na'Vi habiendo hecho dos plenos que habiendo hecho tres. A nivel psicológico ahora mismo tienen que hacer borrón y cuenta nueva. Tienen que decir, vale, ya está, no pasa nada, no pasa nada, esto se termina aquí, no ocurre nada. Ahora nos centramos en Na'Vi, pero tienen que hacer pleno. Tienen que hacer pleno. Pepito.
Tendrían que nos regalar las habilidades de los héroes en cada ataque. Sí, ahora intentaré acordarme, ¿vale? Para ponernos el nivel, al menos cuando vaya terminando, para que veáis el nivel de las habilidades que tiene cada jugador, ¿vale? Eso sí que lo podemos intentar. Bueno, vamos a ver ahora el último ataque de Aatrox Titan, señores. No he visto ningún fail en el competitivo todavía con spam de druidas, ¿no, Stannis? Yo creo que tampoco. Navi perdió, no, Navi, o sea, Navi perdió una guerra en este torneo, pero está en el loser bracket, así que no hay fallo. O sea, ahora mismo Navi va a enfrentarse a Aatrox Titan en la siguiente guerra, así que ya lo tendremos en breves. Gente, dejen su buen like, nos faltan nada, 38 me gustas. 38 me gustas para llegar a esos 400 likes antes de que termine el partido. Zolo, ¿tú qué opinas que con la flecha de congelación se quitan las animaciones de ataque de las skins? Pues es un buen punto, Charlie, porque... creo que si hay habilidades de la reina que... Si hay habilidades de la reina que tienen animación, que te has comprado una skill legendaria, creo que deberían mantenerse, la verdad. Creo. Es un buen punto. Ok, turno para Dani, muchachos. Se viene Aatrox Titan, se viene Sui Lalo por parte... El conjunto asiático defendiendo ninja. Vamos a verlo en pantalla. Vamos a ver a Dani ahora mismo. Uy, Dani está atacando al revés. Está atacando al revés. Y no sé si le podemos dar la vuelta. Bueno. A Dani le acaba de entrar. Bueno, Dani acaba de entrar a su madre mientras ataca en directo. ¿Pero qué está pasando? No entiendo nada. Ah, bueno. Dani atacando en vivo y en directo. Y la madre creo que está recogiéndole el cuarto por detrás. Pero Dani, compañero, por favor. Tendrías que tener tu cuarto más que listo para no tener ahí a tu madre ayudándote. Bueno, no sé ni siquiera si está en el cuarto. ¿Dónde está atacando? Esperemos que no le interrumpan. Ahí está, atacando desde el lateral izquierdo. Bromas aparte. Bonito Sui Lalo, el que nos quiere regalar este jugador ahora mismo en vivo y en directo. Reinar, que en el costado. Y una lanzallamas tratando de llegar hacia el águila de. Perdón, hacia la catapulta de la zona inferior. Se Rey Bárbaro intentando eliminar el Rey Bárbaro enemigo. De momento la Headhunter de apoyo, que es buena. Una Reina Arquera tratando de adentrarse. Vamos a ver hasta dónde consigue conectar esa incursión con los héroes. De momento todo controlado por parte de Dani, que acaba de prender la habilidad de ese Rey Bárbaro. Rey que se va a deshacer de la zona de la izquierda, intentando conectar hacia la zona del ayuntamiento. Vamos a ver si lo consigue. Rey que por fin llega hacia la zona del Town Hall. Tiene todavía la B-Fenix. Tiene que congelar finalmente esa Reina Arquera, que sigue aguantando. Rey Bárbaro para intentar tumbar el ayuntamiento. Vamos a ver, porque igual se le queda en pie ese ayuntamiento, que parece que de momento no cae, que no va a ser suficiente. El Rey Bárbaro termina muriendo. Le queda todavía la B-Fenix. Ave Fénix contra el mundo. Ese Ave Fénix absoluto MVP. Parece que se la juega Dani. Por favor, súbele el sueldo al... ¡No! Se enamoró de unos esqueletillos. ¡Ojo! El ave. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Se enamoró de unos esqueletillos. Tiene que soltar a Luchadora. Luchadora para enmendar el error. Y lástima, casi consigue hacer la heroica, ¿eh? Tenía que haberle subido el sueldo a ese Ave Fénix para que no se enamorara de los esqueletos. Bueno, intentando ahora manejar el nano. Una lástima, sobre todo, esa luchadora que la ha tenido que soltar desde la zona del ayuntamiento. Y seguramente podría haberla tirado en otro compartimiento. Más globitos intentando avanzar. El ayuntamiento que se le quedó en pie y puede suponerle un grave problema. Vamos a ver si lo consigue. Intentando la defensa ninja, el escudo encadenado de la luchadora. Tratando de eliminar a la luchadora rival. Esa luchadora que se le ha quedado enamorada de la titanida eléctrica. Más globitos llegando. Sentido de las agujas del reloj. De momento todo controlado por parte de Dani. Le quedan dos hielos, le queda una aceleración, señores. Esto tiene muy buena pinta. Tremendo ataque de Dani. Plenazo que acaba de meter y que sube al marcador las tres estrellas de Aatrox Titan. Más globitos que se ciernen sobre la zona sur. Ahora lo enseña cámara. Gran pleno de Dani, sin lugar a dudas. Una lástima que el partido haya terminado ya para ellos, pero tienen que acabar con la cabeza bien alta, porque ahora se enfrentan nada más y nada menos que a Navi. Y Dani se acaba de marcar un plenazo, gran triple, sin lugar a dudas. Esperemos que no le interrumpan durante los ataques. Sí, señor, pues ahí está. Vamos a volver a girar la cámara, que ya os digo que Dani nos estaba atacando con la cámara al revés. Bueno, pues ahí está. Gran pleno de Dani. Señores, terminan las semifinales. Tenemos a VM Legacy en la gran final de este torneo. Pero es que esto no acaba aquí. Si os acabáis de incorporar, poneos cómodos, que nos faltan todavía dos o tres horitas más de directo. Ahora juega Navi. Ahora juega Navi. Y se va a enfrentar a Aatrox Titan. Así que nada, señores, nos quedan 9 likes para llegar a esos 400 me gustas. Vamos a poner por aquí la predicción. Vamos a terminar la encuesta. Y vamos a poner la siguiente. Os voy a dejar con uno de los mejores plenos. Vamos a poner el ataque de Darkstar, que hace una maravilla. Y ahora cambiamos de clan. Vale, ponemos por aquí la encuesta. ¿Quién ganará la guerra? Vale.
Voy a poner entre paréntesis semifinales, ¿vale? Para que sepáis que todavía estamos en semifinales. Y como digo, como es un sistema de loser y winner bracket, en un torneo normal, en un sistema normal, ahora tendríamos las semifinales con otros equipos, ¿no? Pero en esta ocasión no, en esta ocasión tenemos ahora a Aetex Titan, que se va a estar enfrentando a Na'Vi. O sea, Na'Vi todavía no ha jugado hoy. Aetex Titan sí, acaba de perder, pero van a estar enfrentándose estos dos equipos. El que pierda queda eliminado. Y ahora sí, se van a estar dando, vamos, por un hueco en la final, literalmente. ¡Wow! 45... ¡No! José Ventura le metió 100.000 Zolocoins a Aetex Titan y los acaba de perder todos. Pero, José, ¿cómo te arriesgaste tanto por parte de...? O sea, metiéndole tanto al conjunto indio, lo viste claro. UVM Legacy le acaba, les acaba de vacunar, les acaba de meter guerra perfecta. 50.000 puntos le metió Iván. Sí, señor, pues UVM Legacy, señores. Que bueno, puse mal el nombre de Legacy, es Legacy, obviamente. Enseño niveles de habilidades, mira, ahí os las enseño. Casi al máximo Darkstar, ¿eh? Darkstar que no tiene la flecha de nivel alto y opta por las arqueritas a nivel 15. Eso es. Tranquilo, te quedan 600.000, José. ¡Wow! Vaya tremenda aparición. No, serás capaz ahora todavía de meterle a VM Legacy, perdón, de meterle a Aetex Titan otros 100.000. Ahí está, señores. Ponemos predicción Na'Vi Aetex Titan. Partidazo el que nos espera a continuación. Así que vamos a ver ahora el equipo japonés. En cuanto termine este ataque, cambiamos de clan. Vale, dadme un segundito, chicos. Voy a aprovechar para llenar un par de vasitos de agua y regreso en unos segunditos, ¿vale? No, no tardo, ya regreso. Vale, pues ya estoy por aquí de vuelta. ¿Cómo funciona los puntos? Es que lo de los puntos es en Twitch, ¿vale? O sea, aquí en YouTube, no sé por qué no lo ponen, pero en la plataforma morada, cuando haces las predicciones, apuestas puntos, que no, realmente no son dinero ni nada, no sirve para nada. Simplemente pues que hace que sea un poquito más emocionante el tema de las predicciones. Tranqui, Ete le gana a Na'Vi, ojo, compré el pase con el código Zeloco, qué grande Patata Man, qué grande amigo. Bueno, chicos, pensé que iba a ganar 300. ¿Y cuánto ganaste, Lionel? No sé cuánto apostaste tampoco, pero había puntitos ahí en juego. Vale, vamos a hacer una cosa. Saludos a todo el mundo, chicos. Bienvenidos si os acabáis de incorporar. No os preocupéis que esto no termina, que nos faltan 2 o 3 horas más de directo. Y ahora se viene uno de los mejores partidos del día, muchachos. Se viene Na'Vi contra Aetex Titan luchando por tener un huequito en la gran final. Quien gane este partido va a la final del torneo. Bueno, pues la guerrita que estará a puntito de comenzar. Estamos en Na'Vi ahora mismo. Ahí lo ponemos. Vale, voy a terminar de hacer algunas gestiones. Yo imagino que ahora... Vale, ahora tendrá que ir apareciendo Na'Vi. Ok, un segundo. Ahí está, vale, perfecto. Pues ya lo tenemos, lanzan partido, lanzan guerra los chicos de Na'Vi contra Aetex Titan, a punto, ¿no? De ya lanzar, de arrancar el encuentro. Saludos a todo el mundo. Sí, habrá vídeo hoy, lo que pasa es que habrá un poquito más tarde. Hoy os voy a subir un vídeo para que veáis cómo atacar con los nuevos dragones, ¿vale? Oye, vamos a hacer un ataquito de farming mientras. Bueno, no sé qué farming voy a hacer. Si tengo 60... ¿Por qué tengo...? Bueno, tengo 60 montapuercos. Bueno, vamos a intentar robar algo con 60 montapuercos. No sé si va a ser posible. Pero bueno, esto está a puntito de comenzar, chicos. Si os acabáis de incorporar, semifinales del torneo. Uy, mira, vamos a aprovechar y subimos de... Subimos un poquito de liga. Oye, ¿dónde está la...? Ah, vale, el altar de centinela está ahí. Vale, vamos a tirar la reina arquera por acá. Y ahora... Vale, quiero que me quite el... Quítame el castillo, por favor. Reina, ¿aguantas? No, no me aguanta. Invisibilidad, voy a perder la reina. Vamos, castillo, quítalo, por Dios. Vale. ¿Cómo me ha muerto la reina? Ah, bueno, me murió la reina y ni me enteré, muchachos. Ni me enteré.
Vale, ahí está, robamos y listo. Ok, nada, quiero aprovechar, ¿no? Quedan 5 minutitos para que arranque, 3 minutitos para que empiece el partido. Hacemos un ataquillo de farming por acá. Y nada, vamos a disfrutar, señores, del partido. Semifinales, Navi contra Aetex Titan. Japón contra... Bueno, es que realmente no es todo India, es un equipo indio. Pero hay jugadores que son de otras nacionalidades. Pero bueno, en general equipo indio, para que nos hagamos una idea. Al igual que el equipo japonés de Navi. Y nada, semifinales, quien pierda queda eliminado. VM Legacy, el equipo de revelación. A mí mucha gente, que yo la primera vez ya cuando les retransmití en enero, dije, para mí es el equipo revelación del año. Creo que va a ser uno de los equipos más top que van a ver este 2024. Y de momento, fíjense, primer torneo, primera final en la que ya están los chicos de VM Legacy, ¿eh? Gracias, Alfonso, por ese beat. Un abrazo. Cierto, ¿no? No están rotas las tropas de este evento. Es curioso, ¿no? Hablaremos de eso en el vídeo de hoy, porque había mucha gente que decía, oye, o sea, hubo sobre todo una gran disyuntiva con el tema de las tropas temporales. Había mucha gente que cuando salieron los eventos de Halloween y de Navidades, mucha gente que decía, oye, Zoro, es que las tropas están demasiado rotas. Había gente que le gustaba, y entonces Supercell ahora ha hecho un poquito como lo contrario, ha dicho, vale, como hemos sacado dos eventos de tropas rotas y había gente que se quejaba, vamos a ver ahora, vamos a sacar un evento sin tropas rotas, a ver qué tal, ¿no? Y yo, sinceramente, a ver, yo no soy jugador de Liga Leyenda, que entiendo que Leyenda es un fastidio, pero yo echo de menos que las tropas estén un poquito rotas. No os voy a engañar. O sea, a mí me gusta cuando hay eventos que estén un poquito las tropas diferentes. Oye, mira, tengo un ejército de 61 montapuercos, que no tiene ningún sentido este ejército, pero mira, creo que me voy a conformar con esta aldea y ahora cambiamos de base. Vale, vamos a intentar... Ah, no. Pensaba que estaba abierto esta zona, pero no está abierta esa zona. Quería tumbar el ayuntamiento con el rey, pero vamos a intentar tumbar el ayuntamiento con el rey de la siguiente manera. Vamos a tirar el rey por aquí para que vaya avanzando. Y ahora, cuando se acerque a esta recolectora de Elixir Rosa, vamos a tirar la reina arquera por aquí, para que el rey se ponga a romper la muralla y me quite el ayuntamiento, ¿vale? Esa va a ser la idea. La reina no va a entrar, eso es. El rey se pone con el muro, exacto, lo que queríamos. Y ahora la reina me va a quitar la zona de la izquierda. Vale, a ver, tiene las defensas desactivadas, tiene defensas de nivel bajito. Esto debería ser relativamente pleno sobrado. Venga, vamos a salvar nuestro rey. Vamos a tirar montapuercos por aquí. Literalmente todos los montapuercos. Voy a tirar la habilidad del rey para quitarnos eso rápido. Centinela y luchadora por allá. Y vamos a ir tirando también por aquí más montapuercos. Vale, salen teslas, vamos a reportar por acá. Eso es, tengo rayos, no sé muy bien por qué. Pero bueno, la habilidad del centinela, pues yo qué sé, si es que nos va a sobrar. Vamos a tirar por aquí, la reina está por fuera. Vale, ¿salvamos a la reina? Nah, voy a dejar que muera. Ahí tiro eso y a ver si podemos salvar. No, quiero salvar el unicornio. Bueno, no hace falta, quiero que el unicornio me recupere la salud de la reina, así que lo que voy a hacer es priorizar mi unicornio. Me tenía que haber reservado algunos montos. Bueno, da igual, esto es pleno y robamos los recursos. Saludos a todos, chicos, está a puntito de comenzar el partido. Simplemente estoy haciendo un ataquito de farming, ¿vale? Lo que esto arranca. ¿Cuál será el mejor ejército para Leyenda? Ahora mismo, Alfonso, para mí, druidas y Valkyria. Subiré ese ejército igual mañana, ¿eh? O sea, es que está... No, en Leyenda no, obviamente, ¿eh? En Leyenda deberían sacar las tropas temporales, pero que en Leyenda no se pudiesen utilizar. Así, los jugadores competitivos de Liga Leyenda no se quejan y el resto del mundo, pues, podemos disfrutar, ¿no? Yo creo que es un poquito la idea. ¿A qué hora es la final? Pues mira, el partido de semifinales va a empezar ahora y después de esta guerra. O sea, es una guerra y la siguiente. Saludos a todos, muchachos, vayan dejando por ahí un buen like en el vídeo. Sería maravilloso, o en el vídeo digo, en el directo, sería maravilloso llegar a esos 450 likes. Nos faltan 30 personitas, que dejen un buen me gusta. Vale, a ver cómo está esto. Vale, esto está a puntito de empezar, nos quedan 6 minutos. Vamos, si os parece, a repasar alineaciones, que hoy sí, hoy quinteto de gala. Había gente ayer que me decía, oye, Zolo, ¿dónde está Pecastro? ¿Dónde está Pecastro? Queremos ver al astro brasileño. Aquí lo tenemos, hoy sí, hoy sí. Bueno, a ver si se deja de buguear la pantalla y puedo pinchar encima de las aldeas para ir seleccionando jugadores. Qué pena, ¿no? Que no estén rotos los dragones para hacer un spam de dragones. Vamos a dejar, de hecho, vamos a dejar un ejército de... un mixto, que es uno de mis ejércitos favoritos. Vale, tiramos aquí los montas, ponemos por aquí mineros también, o sea, mineros y montas. Vamos a poner 3 Headhunter, unos 6 de estos, unos 8 de estos, un baby. No, vamos a llevar 2 babies.
¿Y qué me falta? Un gigante, dos magos. Y voy a llevar un minero y un montapuerco más. Un minero y un montapuerco más. Aquí. Vale. Y vamos a poner... ¿Qué tengo de ejército? Un ejército bastante malo, la verdad. Quiero quitar esto. Vale. Eso es. Ok. Vale, pues lo dejamos entrando. Bueno, muchachos. Semifinales del torneo. Solo que me recomiendas hacer los puntitos. VIP del canal. El VIP está guay, ¿eh? Anto, el VIP mola. El VIP mola. Tienes ahí el icono. Está guay, la verdad. Bueno. Ahí lo tenemos, señores. Vamos a ver qué ocurre. Ando en de leyenda 5.030 hobby, soy TH13. Pero a diario me destroza la aldea. Wow, qué grande, Alejandro. Qué grande. TH13 en leyenda no es fácil mantenerse, sin duda. Ok, sí, ¿sabes por qué, Tincho? Porque me metí en el clan ayer y no he salido de Navi hasta hoy. Digo, mira, no pienso salirme del clan porque si no, mañana no me aceptan. Ya llegué, solo Mufala. No, hoy no quiero mufar. ¿Sui qué es? Es el Sui Lalo. Es cuando tiras, es la primera fase. Venía de Suicidals, de suicidar tus héroes, pero es un término como muy largo. Entonces, simplemente de tirar tus héroes en solitario, ¿vale? Los tiras con la intención de que mueran al principio, pero consigan grandes objetivos. Por ejemplo, un Sui Lalun es tirar tus héroes en solitario. En solitario me refiero que no van acompañados, por ejemplo, de sanadoras, ¿no? No es una caminata de la reina. Tú tiras tus héroes sabiendo que van a morir a mitad del ataque, pero tiras tus héroes al ayuntamiento, consigues ese objetivo y luego permites que el resto de los globos o del ejército con el que estés atacando finalice la tarea. Chicos, nos faltan 10 likes para llegar a 450. Creo que llegar a 500 likes antes de que empiece el partido me parece mucho, pero 450 likes con 9 personitas que faltan yo creo que se puede llegar. Así que nada, chicos, dejen un buen me gusta a ver si lo conseguimos. Lo dicho, Navi, Aatrox Titan, semifinales del torneo. Tenemos en el lateral izquierdo a los todopoderosos desde Japón. Navi, campeones del mundo de 2022. Alineación de gala, hoy con todos los jugadores estrellas. Empezamos con el mejor jugador del mundo. Estamos hablando de Stars, el mejor del mundo en Liga Leyenda, ¿eh? Que ya veo alguno por ahí diciendo, ¿cómo que el mejor? El mejor del mundo en Liga Leyenda. Oye, perdón, un segundo. ¿No tienen cámara en este...? Ah, vale, sí, se han metido todos juntos. Ah, bueno. Ok. En lugar de irse a dos... Vale, nada, perdón. Sencillamente cuestiones técnicas. Vale, sí, están en cámara. De hecho, aquí tenemos a Pecastro. es que todavía no se han conectado los jugadores japoneses, pero imagino que entrarán en breves. Bueno, como decíamos, Stars, ahí lo tenemos. El mejor jugador del mundo de Liga Leyenda. Número 2 para el capitán del equipo, el todopoderoso Gaku. Nada más y nada menos, ¿eh? Una de las piezas centrales, piezas fundamentales del equipo, sin lugar a dudas. Número 3, para el dios al que rezamos en este canal, nuestro querido Klaus, el mejor jugador de la historia, para mí, vamos, bajo mi punto de vista, y para el de muchos, ahí está, Klaus, jugador que es un fuera de serie. Número 4, para Pecastro, ahí lo teníamos, ¿no? Os lo pongo otra vez en pantalla, el brasileño, calentando, preparando motores, viendo el ejército, entrenando, terminando de preparar todas sus tropas, ¿no? Para el ataque. Aunque bueno, todavía es capaz de atacar, hacerse un ataque en leyenda. No, concentración obviamente del brasileño. Número 5, con Kazuma, el cuarto japonés del equipo. Otro de los grandes fichajes que hicieron en el 2022 el equipo de Navi. Y otro de los grandes jugadores, de los mejores jugadores del mundo. Vamos con Aatrox Titan, equipo que hemos visto ya. Equipo que hemos estado retransmitiendo en las primeras semifinales del Winner Bracket. Ahora ya estamos aquí en este Loser. Quien pierda queda eliminado. Vamos, que nos faltan dos minutos apenas para que arranque el encuentro. Nos encontramos a dar con top. Ahí está. Os lo pongo en pantalla. Sentándose en posición. Listo, mirando a la cámara. Desafiante. Fíjense, mirando a la cámara. Igual la desconecta y dice, oye, que no me vean que todavía no ha empezado esto. No, sí, ahí está. Con capucha incluida. Dar con top en el número 1. Vamos con el número 2, señores. Ahí lo tenemos, Dani. Vamos a buscar su cámara para presentar al jugador que creo que no la tiene conectada todavía. No la ha conectado todavía. Número 3, Sicari King, que sigue con la cámara encendida. Ahí está, Sicari. Ah, bueno, Sicari King, que parece que nos estaba escuchando. Se estaba mirando la tablet y justo dijimos su nombre y miró a la cámara. Grande, Sicari. Número 4, para Oye, el jugador asiático que sigue ahí tumbado también. Oye, yo no sé si nos están escuchando, parece. No, estoy muted, ¿verdad? Sí, estoy muteado. Sí, menos mal. Bueno, pues ahí está. Es tarde, ¿eh? Es tarde. No sé si era...
No sé si era japonés, oye. No recuerdo. Ya me perdonaréis. Pero tiene que ser tarde, ¿eh? Tiene que ser tarde también por allá. No es lo mismo... Bueno, Navi también. Navi son japoneses, así que bien tarde por ahí. Y bueno, último jugador por parte de Text Titan. Black Tornado. Que a ver si le tenemos en pantalla. No, no tiene todavía la cámara activada. Pero bueno, la activará en el ataque. Señores, nos falta un minutito para que arranque el partido. Vamos a ver un poquito más de agua y todo listo para que empiece. Puede ser, Chris. Puede ser que sí. No recuerdo exactamente, pero puede ser que sí. Pues creo que son en torno a $1000 o algo así, Exxon. Algo así. Creo que sí. Pregunta, ¿por qué no me deja comprar el pase del evento? Hice de todo y nada. Mandé mensajes de Warzel y tampoco me da la razón el por qué no me deja comprar. O sea, lo tienes... Sigues bugueado. Me mandaste un vídeo, ¿no? O una imagen. Quiero recordar. ¿No? ¿Puede ser, Pedro? ¿Puede ser? No sé. Bueno. 40 segunditos, chicos, para que esto comience. Nos faltan, wow, nos faltan 7 personas, 6 personas para llegar. Oye, al final de verdad me estás diciendo que vamos a llegar a 500 likes antes de que empiece el partido. Qué locura, qué grandes, chicos. Faltan 6 personitas que dejen un buen like. Bueno, señores, arrancan. Ahora sí que sí, arrancan las semifinales. Vamos a poner en pantalla a Dark on Top. Ahí lo tenemos, todo listo, gente. Todo listo. Ok. Queen Wall, druidas, salvajes por parte del jugador indio. Intentando la defensa, Klaus. Aquí se decide todo. El equipo que pierda quedará eliminado del torneo. Caminata de la reina, tratando de llegar hacia la zona del Town Hall. Ese rey bárbaro intentando molestar a la reina arquera. Viene con la Headhunter de apoyo, cazadora, para eliminar ese rey bárbaro rival. Y una reina arquera tratando de llegar hacia la zona del ayuntamiento. Vamos a ver qué tal esas sanadoras. Buen esbirrito limpiando el compartimento izquierdo. Otro hechizo de furia más para tratar de llegar hacia la zona del Town Hall. Viene con ese super duende. Interesante, curiosísimo. Qué bonito detalle. Ayudando a la reina arquera a eliminar antes de tiempo ese ayuntamiento. Una reina arquera. Ahí la tenemos, que viene con esa flecha de hielo a nivel 17, al igual que el frasco de invisibilidad. Buena congelación por parte de Dark on Top, el jugador especialista en este tipo de caminatas. Lo hemos visto antes, aunque objeto que se le está complicando un poquito más de la cuenta. El hechizo de esqueletos, maravilloso detalle técnico. Entreteniendo el infierno, el único objetivo, una reina arquera que tiene que encarar rápidamente el infierno. Atención, que aparece el triple golem de hielo. La reina arquera de Dark on Top, bien entrenada, decide ponerse primero con el infierno en lugar de enamorarse de otro edificio absurdo. Fenomenal de momento la incursión terrestre con esa reina arquera. Rey bárbaro también con cuartel de asedio. No, perdón, es una peca directamente a la que aparece del cuartel de asedio desde la zona norte, tratando de eliminar las torres de arqueras que había en la parte superior, mientras que el resto del ejército, las druidas salvajes, siguen avanzando hacia la zona central, aguantando todavía la habilidad del centinela. Vamos a ver, ahí está esa habilidad del centinela que tendrá que prender en breves instantes. De momento aguantando, quiere reservársela para el final. Una reina arquera que todavía no muere, y otra vez más las sanadoras. Pero ¿qué les pasa a las sanadoras? Por favor, terminan cayendo abatidas todas. Esa reina arquera que se ha quedado sin sanadoras, aunque ya se iban a reponer la salud, a curar a todas esas druidas. Catapulta en la zona derecha. Ojito que le queda el último tramo. Tiene habilidad del centinela todavía, pero bueno, Dark on Top aguantó maravillosamente esa habilidad del centinela. Ahora las druidas van a destrozar lo que le queda a la aldea del jugador Klaus, intentando eliminar los últimos compartimentos de la zona este. Hasta la reina arquera se le ha quedado en pie. Señores, esto es imparable. Dark on Top, que no perdona. Un grandísimo jugador, ya os digo, a nivel mundial. Este chico es muy, muy bueno. Tremendo el Queen Wall con druidas que nos acaba de regalar. Otra vez que no perdona. Qué buena brelatas tiene Etex Titan, ¿eh? No falla ni una. Plenazo con Queen Wall druidas. Ese rey bárbaro que se deshace de los últimos edificios lo muestra delante de la cámara. 3 estrellas de Dark on Top. Etex Titan, que acaba de meter el primer pleno del partido, señores. Bueno, ha sido relativamente rápido. No tampoco excesivamente veloz, pero ha sido un buen ataque, sin duda. Saludos a todos, muchachos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos. Estamos aquí en estas semifinales. En cuanto termine esta guerra, tendremos la gran final, ¿eh? Solo apenas me llegue la beca, compro Tinkes y fichamos a Pecasta de Abrelatas. Ay, sería gracioso. Alguna vez, Felipe, perdón. Pero bueno, no, por suerte no mucho. A mí no me deja atacar, dice que no hay actualidad disponible, pero chequeé la App Store y no hay actualización.
reinicio, o sea, bórrate el... desinstala el juego y vuelve a instalarlo. A ver si puede ser algo así, no lo sé. Llegué tarde. Bueno, llegaste, Andreas, no te preocupes, que estamos... te has perdido un partido y nos faltan mínimo dos o tres, así que todavía nos faltan horitas por delante. Saludos a la gente que está por aquí, muchas gracias, saludos a la gente que os ve de la plataforma morada. Curioso que te aceptó Navi, dice Moreno. Sí, pero porque mandé ayer y no he sacado la cuenta. Por suerte, no me expulsaron, así que seguimos por aquí. Sí. Eso es. Bueno, se vendrá Navi ahora. Ya han pasado esos segunditos de cortesía. Vamos a ver quién es el siguiente jugador en atacar. P. Castro, imagino, ¿no? Yo voy preparando a P. Castro. Oye, no entiendo por qué. No entiendo por qué no está ninguno de los jugadores japoneses conectados. No sé. Me parece raro, la verdad, ¿eh? No sé por qué no están. No lo sé. A ver, un segundito, me están mandando un mensaje. A ver, un segundo. Vale, ahí lo tenemos. Ahora sí, se viene P. Castro, señores. Bueno, se viene P. Castro. Turno para el astro brasileño. Nada más y nada menos que con un Suilalo. Bueno, es que el Idonut, creo. Cuatro hechizos de invisibilidad y tres hechizos de esqueletos. Ahí lo tenemos, efectivamente, clavando, intentando posicionar de manera precisa al jugador brasileño. Ese 2x1 quiere eliminar el monolito, quiere quitarse también el castillo del clan con esos hechizos de esqueletos. El 2x1 que lo tiene. Adiós a los dos edificios centrales de la aldea de Dark on Top. Quiere demostrar por qué él es el mejor abrelatas del mundo. No hay nadie como él, nadie ataca mejor en primera posición que P. Castro. Intentando limpiar la zona de la izquierda con toda esa lanza llamas, intentando conectar hacia la zona de la catapulta. Arrancó también desde la zona norte Reina Arquera y ese rey bárbaro intentando destrozar el águila de artillería. P. Castro intentando maniobrar con el Lalo, un ejército que domina las mil maravillas, un ejército que lleva como si estuviese en las venas prácticamente, lo domina también, es muy, muy, muy preciso. Bueno, de momento con calma, ¿no? Intentando eliminar ese águila de artillería, haciendo un poquito de funnel. Fíjense en los tiempos, el timing. Acaba de desplegar ese golem de hielo para que llegue en el momento justo para tanquear esa reina arquera, aunque ahora mismo el golem, ahora sí, va hacia el lateral derecho. Lanzallamas que sigue destrozando también ese cañón múltiple. El rey bárbaro, madre mía, si es que hasta el timing le cuadra. Ha conseguido eliminar con la máquina de asedio el cañón múltiple, permitiendo que el rey, en lugar de desviarse hacia la izquierda, tanquease la reina arquera. Pero por Dios, si es que hasta las cosas que parecen por azar, parece que P. Castro las tienes todas bajo control. Luchador en solitario, tratando de acabar con el compartimiento derecho. El ataque que va tomando un poquito más de ritmo. Atacó también, arrancó más bien desde la zona inferior con esos globos. Ahí viene el Lalo llegando en sentido a las agujas del reloj, tratando de alcanzar la zona del ayuntamiento. Reina arquera que despliega las sanadoras. Es la habilidad que le encanta a P. Castro, esa habilidad de sanadoras para recuperar la reina arquera y convertirla en una caminata de la reina. Y aparece la trampa de tornado. Ojito los globos, señores, pero cómo se frena este muchacho, cómo se para esta bestia, es demasiado bueno. La invisibilidad en modo dios, la reina arquera que ha convertido en una pedazo caminata de la reina. Se va a quitar, se enamora de la luchadora rival, escudo encadenado de la luchadora. Le sobran globos para una fiesta, pero P. Castro, que no perdona, que lo hace de nuevo. Brasil para el resto del mundo. Tres estrellas de P. Castro. 1-0 que sube en el marcador el conjunto de Navi, que toma, bueno, toma la delantera por poco, obviamente, ya que van empate en el marcador, sencillamente una diferencia de tiempo, lo que hay ahora mismo. Ahí está, 3-3. Vamos a quitar a P. Castro de pantalla y vamos a ver las estadísticas. 2-24 Navi, 2-31 Etex Titan. Así está la situación en este momento, muchachos. Bueno, turno para el conjunto asiático, el conjunto indio de Etex Titan. Vamos a ver qué ocurre. Está sorprendiendo mucho que no estén en llamada los chicos de Navi, ¿no? No entiendo. No entiendo por qué. Está todo el mundo en cámaras, pero no encuentro los jugadores de Navi. Qué extraño. Me parece muy raro que a ellos les permitan no tener cámara. No sé. O sea, literalmente creo que estamos... no sé. Bueno. A ver ahora cuando les toque atacar. Veremos qué ocurre. Ok, turno para... oye, señores, os lo pongo en grande. Ahí le tenemos. Va a repetir el ejército. Ah, bueno. Antes casi condena a su equipo. Antes hizo un ataque que podía haber sido One Star. Y ahora, en lugar de cambiar la estrategia fiel a su estilo, oye, decide repetir. Vale. Ok. Bueno.
druidas y super arqueras, aunque creo que ahora con un poquito más presencia de esas druidas. Ahí está, en lugar de valquirias. No entiendo por qué super de arqueras. En lugar de valquirias, que me parece más interesante. No lo sé. Bueno, él sabrá. Veremos el resultado y después analizaremos en función de si consigue las tres estrellas o no, si ha sido una buena opción o no. De momento, incursión terrestre con los héroes. Esas super arqueras tratando de eliminar ambos laterales. Ya aprendió la habilidad del centinela. Lanza troncos tratando de habilitar el acceso al ayuntamiento. Vamos a ver qué ocurre, porque antes se quedó esa zona del ayuntamiento sin conseguir abrir. Se le acaba de congelar la máquina de asedio. El rey Barro entretenido no ha conseguido eliminar todavía el águila de artillería. Vamos a ver si lo consigue de una vez por todas. Ya consiguió habilitar el acceso hacia la zona del ayuntamiento. Se ha quedado sin druidas. Y es que el ejército así no funciona. Se está quedando sin tropas en la zona central. ¿Qué le queda? ¿Qué le queda en la parte del medio? Al menos tiene todavía las tropas del castillo. Vamos a ver si aparecen. En el castillo aparecen un par de yetis. Vienen con super... ¡Ay, qué bonito detalle! Los superduendes y la reina arquera terminando de eliminar el ayuntamiento. Tiene todavía el rey bárbaro con la habilidad. Esa reina arquera que termina cayendo abatida. El rey bárbaro que se vuelve inmortal prácticamente en estos momentos. Una super arquera acabando con ese monolito. Pero le queda todavía la luchadora. Y ahora sí lo tiene un poquito más sobre control. Tiene todavía los murciélagos en el lateral derecho. Y vienen los bats. Va a tener que congelar ese infierno múltiple objetivo. Viene con el golem de hielo. Perfecto el detalle técnico. Paralizando esa torre de magos, mientras que la luchadora va a tener que hacer el cara a cara. Se olvidó una Headhunter, se le olvidó la luchadora. Vamos a ver que tiene que eliminar la luchadora rival. Tiene que llegar hacia la zona de la catapulta. Le quedan los hielos, la luchadora que no ha sido buena. La gestión ha sido mala. Ay, 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 que se le queda la luchadora en pie, le queda una congelación. Vamos a ver, todo depende de los bats. Tiene que volver a congelar, llegan los murciélagos. Los murciélagos que tienen que ser los encargados de finalizar esto. Le quedan los Teslas, le queda todavía la luchadora. Le quedan muchas tropas, perdón, muchas cosas en la zona inferior, porque no está tirando los magos. Que te vas a quedar sin tiempo. Oye, por Dios, date algo de prisa, le queda un maguito todavía. Que hay en la zona de abajo, le queda un... Ay, que le quedaba todavía un cañón, que se quedó el cañón. Y ahora los murciélagos van desde la zona inferior. Va a tener que ir soltando las tropitas de limpieza. Le queda todavía un mago, sí, buf. Ahora se van a enamorar del rey. Esto no me gusta, ¿eh? Se van a enamorar del rey. Luego tienen que eliminar la luchadora. El rey bárbaro termina cayendo. 45 segundos. Vamos a ver, porque esto ya parece más una carrera contra el reloj. El ataque de Oye, que ha sido bueno en esta ocasión, que sí dio sus frutos y consiguió hacer lo que tenía en mente. 36 segunditos. Vamos a ver qué ocurre con esa luchadora. Llega también el pangolín, que se incorpora a la batalla. Aparece una trampa de esqueletos. Los murciélagos pueden perder bastante tiempo. 28 segundos. Ahí están las tropitas, las arqueritas. El mago Dios. El mago que se quita los esqueletos. Le quedan todavía dos edificios. Y sí, señores, ahora sí. Oye, que clava las tres estrellas. Ahora 7 Titan consigue convertir un ataque arriesgado en un plenazo. 3 estrellas que suben al marcador. Etex Titan que mete el 2-1 en el marcador. Turno para Navi, el brasileño, que no ha conseguido la defensa. Gran ataque de Oye, ¿eh? Ahora sí nos mandó callar, nos mandó callar. Podía haber señalado a la cámara, hombre, porque no sabe obviamente lo que estamos diciendo, pero podía habernos mandado callar fácilmente, porque en el ataque anterior le cuestionamos un poco. Y ahora... Sí, señor. Vale, parece que ya se van incorporando los jugadores japoneses. A ver si no da problemitas la cámara. Intentando cargar la web también ahora mismo de Gaku, que imagino que será el jugador japonés en atacar. Saludos a todos, señores. Un placer estar aquí un día más con vosotros. Estamos más de 1100 personas y esto solo son semifinales, ¿eh? Y nos falta todavía la final. El equipo que gane ahora se enfrenta a VM Legacy. Pero qué espectáculo tenemos en el día de hoy. Vayan dejando un buen like, que nos faltan 4 me gustas para llegar a esos 550. No sé si llegar a 600 va a ser posible. Es una cifra muy alta, pero sería increíble, ¿eh? Vayan dejando ese buen like, chicos. Saludos a todos, chicos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Un abrazo muy fuerte a todo el mundo. Zoro, no nos mufes a Navi. Esperemos que no, espero que no. ¿Cómo será el competitivo cuando esté balanceado? Pues habrá que verlo. Se viene Gaku, señores. Ahí está. A ver si le podemos tener en cámara. Ay, está teniendo problemitas de conexión. Creo la webcam de Gaku, que no consigue terminar de cargar. Bueno, a ver si consigue aparecer. Ay, Dios santo. Ah, vale, sí, el ejército de Spande. Es que de repente solo vi Valkirias en el ejército y me asusté. Bueno, de momento fallando un poquito la webcam de Gaku. Vamos a ver si conseguimos conectarla para poder disfrutar de un poco de la imagen del jugador que está atacando. De momento, el ejército más roto del momento. Curaciones, esqueletos y congelaciones, druidas y valquirias. Y esto en un minuto y medio te hace 3 estrellas. Vamos a ver si lo consigue. De momento las druidas tratando de conectar hacia la zona central. Valquirias que siguen acompañando, intentando llegar hacia la zona de la catapulta. Tiene todavía la habilidad de la reina arquera, habilidad del rey. Bárbaro, señores, esto es un destrozo. Las valquirias colapsando todas las defensas del enemigo. Los hechizos de esqueletos también entreteniendo. Buena curación por parte de Gaku. Tratando de llegar hacia la zona del centro. Tratando de conectar hacia la parte del ayuntamiento. Se le queda todavía el Town Hall en pie.
Dragón, que está bastante tocadito. Tiene todavía esa reina arquera que se queda enamorada del sabueso de lava. Las druidas que siguen avanzando. El rey bárbaro desde el lateral derecho. Tres hielos son los que le sobran. Y tiene la luchadora ya llegando a conectar hacia la parte de ese ayuntamiento. Le sobra una valquiria. Buena congelación. Paralizando el monolito. Ya aprendió la habilidad del rey bárbaro, señores. ¿Cómo se para Navi? ¿Cómo se para este muchacho? Le queda el escudo encadenado. Si le ha metido pleno en un minuto. Si le sobran todavía 46 segundos. Pero ¿qué acaba de hacer esta bestia? Tres estrellas para Gaku en un minuto y 20. Tenemos prácticamente récord. Un minuto 23. Y le ha destrozado la aldea Shikari King. ¡Qué locura, señores! ¡Qué pena! Aquí tenéis, ¿no? Os puesto para que veáis que no, no sé por qué. No, no, no. Ha dado fallo la cámara de Gaku. A ver si pueden conectarse un poquito antes los jugadores de Navi para poder verlos y que no haya problemas, ¿no?, con el Discord. Bueno, tres estrellas de Gaku, 6 así en el marcador. Tremendo partido que lo estamos regalando, ¡Fua! Vaya pleno que se acaba de comer, Ha tenido que doler, la verdad. Las cosas como son. Le habrá tenido que doler. La ralentizo un poquito. Increíble ataque. Increíble ataque. Bueno, 6 a 6. 6 a 6. 2 a 2. 1 minuto 53 Navi. 1 minuto 53 Navi. Qué verdadera locura. 1 minuto 53 Navi, señores. Estamos casi 1200 personas en directo. Qué locura. Etex Titan, 2 minutos 36. El tiempo de Etex Titan no está mal. Pero por Dios, menos de 2 minutos. Menos de 2. ¿Cómo se gana Navi así? Si Navi te hace guerra perfecta en este tiempo, es imparable. Es imparable. Saludos a todos. Acabo de llegar. ¿Qué está pasando? Pues mira, déjame que te ponga en situación. Te ubico rápidamente. Estamos ahora mismo en semifinales, Estamos en semifinales de esta competición Clashers United Cup. Ya tenemos la primera semifinal, ya la hemos retransmitido. VM Legacy, el equipo de Sinté, de Fluxy, está en la final. Lo más interesante de esto es que recordad que el año pasado Navi, antes de fichar a P. Castro, antes de que el brasileño formase parte del equipo japonés, su compañero de equipo, la persona que estaba ocupando este espacio, era Sinté, era el francés. Y el francés ahora está en VM Legacy. ¿Qué significa esto? Que Navi, si gana la guerra, se va a enfrentar a Sinté. La final de este torneo va a ser VM Legacy Navi, en el caso de que gane Navi, obviamente. Otra cuestión a tener en cuenta, como este torneo tiene loser bracket y winner bracket, bracket de arriba y bracket de abajo, si Navi gana esta guerra, la final tendrán que ganar dos veces. Habrá dos partidos en la final, pero bueno, no os preocupéis porque eso lo vamos a explicar a continuación y vamos a dejar todo más que claro. Se viene Shikari King, señores, jugador que nos ha regalado antes un ataque maravilloso y en este caso nos quiere regalar, nos quiere deleitar otro bonito Sui Lalo, para no ver todo el reto de ejército de Valkyrias. Ahí viene el jugador indio. Base curiosa por parte del capitán del equipo, por parte de Gaku. Ahí está. Traguito de agua en los 7 segundos que tiene de cortesía todavía Shikari King. Ok, terremoto por parte de Shikari, zapeando la zona central. Consigue deshacerse de ese monolito y las estructuras adyacentes. Ok, se quitó por lo tanto las chozas del constructor y ese monolito que había detrás del ayuntamiento para que ahora que la reina arquera en solitario pueda tomar el downhole. La idea parece bastante clara, ¿no? Una reina arquera tomando el downhole, tiene todavía un zeppelin que podría conectar incluso hacia el infierno múltiple objetivo. Golem de hielo de tanqueo. Limpiando el lateral derecho con ese hechizo de esqueleto. Rey bárbaro tratando de adentrarse hacia la zona de la catapulta. Viene con la luchadora, luchadora que tendrá que encadenar, que tendrá que llegar hacia la zona central, donde se puede quitar incluso uno de los sopladores. La apertura es maravillosa. Vamos a ver ese rey bárbaro si consigue hacer uso de razón. Ese rey bárbaro que tiene que darse la vuelta. De momento la luchadora invisible, luchadora que se puede enfrentar al castillo. Ojito que eso puede ralentizar demasiado a la luchadora. Se consigue quitar también la catapulta. Vamos a ver la luchadora de momento enamorada de los, bueno, congelada más bien por culpa de ese golem de hielo. Rey bárbaro también congelado con esa defensa, con ese castillo del clan optado por Gaku. Reina arquera tomando el ayuntamiento. Ahí ahora empieza el vuelo. La Lalum por parte de Shikari. Quien escudo encadenado de la luchadora. Debería congelar. Vamos a ver qué hace esa luchadora. No, no creo que le haya sacado tanto valor a la luchadora,
No me gusta del todo la luchadora, pero bueno, tiene todavía el Stone Slammer tratando de llegar hacia el centro. Vamos a ver, porque acaba de optar por una decisión un poquito arriesgada, tirar la máquina de asedio de manera muy independiente al resto de los globos, pero está bastante bien leído. Fíjense que no hay prácticamente daño concentrado en la zona central, solo apenas esas infierno múltiple objetivo, catapulta que sigue disparando, el soplador empujando esa máquina de asedio, van globitos hacia la zona central, el soplador redirigiendo, bueno, más bien empujando la máquina de asedio un poquito atrás él, tiene más globitos llegando hacia la zona del águila de artillería, buen hechizo de furia, le queda todavía un sabueso de lava, le quedan cuatro globos, tremenda la gestión por parte del jugador indio, señores, esto es un auténtico plenazo, pero qué destrozo le está metiendo Test Titan, qué plenazo de Sicari King, una auténtica bestia atacando con Lalo, le sobraron globos para otro ataque, le sobró una congelación y un hechizo de aceleración que debería tirar y no debería tirar a modo de swag, efectivamente, ahí está, porque el tiempo apremia, el tiempo puede ser el, bueno, el definitorio, puede ser lo que defina, literalmente, quién pasa a la final y quién no, en el caso de un empate, guerra perfecta, madre de mi vida, la de globos que le han sobrado a Sicari King, pero por Dios, cuántas tropas tiene con vida, hasta la reina arquera que la tiró de manera, bueno, solitaria, al principio quedó en pie, eso sí, el tempo no ha sido tan bueno como los ataques de Navi, ¿eh? Grandísimo pleno de Sicari, grandísimo pleno de Sicari. Perdona, chicos, si me veis que a veces me falta un poquito de voz. Es que ya sabéis que ahora con os lo dije el otro día, ahora, bueno, no tendría sentido que estamos en mes de febrero, pero parece que cada vez la alergia se adelanta más. Y entonces ya sabéis que yo cuando tengo alergia a veces necesito un poquito de pausa. Pero bueno, de momento seguimos aguantando bien. Chicos, nos faltan 5 likes para llegar a 600 me gusta. Qué locura, gracias a todos. Saluditos a esas más de 1100 personas que estamos disfrutando de estas semifinales con este partidazo de Navi, sí señor. Dice por aquí Kaneki que todo fue plan de Test Titan. Perdieron la guerra anterior para hacer todo más difícil para ganar al equipo de Navi. Bueno, veremos, veremos, veremos. P. Castro fue su mejor fichaje. Sí, sin duda, sin duda. 9-6. Vale, pues vamos a ver ahora. Dejadme ver quién es de los jugadores. ¿Qué jugador de Japón es el que va a tener que atacar ahora? Porque habían tenido problemas con las cámaras. Y de momento no sé quién va a ser el que ataque. Porque no sé por qué no conecta la cámara. No sé. Bueno. Vale, Kazuma. Pero están teniendo problemas los japoneses. No entiendo. No entiendo por qué se les está como bugueando todo el rato la cámara. No sé qué les pasa. O sea, fijaos. A los japoneses, no sé si era una cuestión de allí, donde están o no entiendo muy bien. Bueno, una pena, ¿no? No poder verlos. A ver si luego para la final, si consiguen avanzar, pueden solucionar el tema de las cámaras, porque es una pena no poder estar viéndolos. Bueno, yo lo voy a dejar aquí. Si en algún momento consigo, fijaos que no es una cuestión de mi internet, porque el resto de cámaras de jugadores se ven todas perfectas. O sea, yo pongo aquí a Oye y a Oye le estamos viendo. Sicari le estamos viendo, pero Kazuma no, no sé por qué no carga. Bueno, dejemos eso de lado, que está atacando uno de los mejores del mundo, el que fue campeón en el 2022. Caminata del centinela en el lateral derecho, lanza llamas en la zona inferior. Y de momento ese Warden Wall con la intención clara de eliminar el mortero y ahora permitir que su máquina de asedio destroce la zona sur. Las druidas avanzando desde el lateral derecho, Rey Barro también de acompañamiento, un par de globitos más de tanqueo. Ya está, globitos para tratar de llegar hacia la zona del águila de artillería, aguantando todavía la habilidad del Warden. Esa reina arquera que sigue tras el mismo, Rey Barro para tratar de eliminar también el lateral derecho, intentando conectar hacia la zona central, intentando llegar al corazón del diseño rival. Ahí prendió la habilidad del centinela, todo bajo control por parte de Kazuma. Maravillosa la gestión por parte del japonés que sigue conectando hacia la zona del medio, se deja el ayuntamiento para el final, ¿eh? Ataque arriesgado por parte de Kazuma que le pone plena esperanza, plena confianza en esas druidas que están sufriendo un poquito más de la cuenta, se está quedando sin druidas, las sanadoras no están haciendo su trabajo, se quedaron enamoradas de la titanide eléctrica y las druidas están empezando a caer, el monolito que hace demasiado daño, la máquina de asedio que no consigue eliminar la catapulta de la zona sur, ese rey bárbaro que es la última esperanza, atención, esa reina arquera que se le puede desviar, la reina que no se le puede cambiar de objetivo, la reina se le ve ir por fuera, el rey bárbaro se le queda al ayuntamiento en pie, señores, atención, problemas para Navi. Espérate, Kazuma, que la puede pechear tremenda. Esa reina arquera sufriendo más de la cuenta. Se le queda el infierno, el único objetivo, tiene que improvisar, tiene que rectificar Kazuma. Ay, señores, que esto puede ser defensa, que esto puede ser fail. Las sanadoras tanqueándose al infierno, el único objetivo, tiene dos congelaciones, todo depender de esa luchadora, tratando de enmendar el error. Reina arquera que tiene que hacer el milagro, reina que hace la congelación que llega en el último segundo. Y Dios santo, la reina arquera que fuerza la habilidad en este momento. Luchadora tratando de conectar hacia la zona del monolito, luchadora invisible, pero el ayuntamiento, ¿quién lo va a eliminar? Reina arquera que no se puede enamorar
del Rey Bárbaro. Aparece el hechizo de furia y está la Headhunter que se había rezagado. ¡Ay, Dios santo! El Rey Bárbaro eliminando a la Reina Arquera rival. Todo va a depender de la luchadora. Las sanadoras se ponen a recuperar la salud de la luchadora. Ese Rey Bárbaro que lo tiene que entretener, peligrando la zona del ayuntamiento, consigue asegurar la salida del Town Hall. Atención, que todavía no han salido las tropas del castillo. Luchadora a puntito de caer, pero tiene todavía el escudo. Vamos a ver el escudo encadenado de la luchadora. Viene el cara a cara contra el Rey Bárbaro enemigo. A ver qué ocurre. Le quedan todavía las tropas del castillo. Son super esbirros. 50 segundos. Le queda un antiaéreo. Le quedan super esbirros. Gente, aprieten en el chat, que puede ser una tremenda pecheada por parte de Navi. Acaba de perder el primero de los super esbirros. Creo que esto no va a ser pleno. Esto va a ser defensa. Esto es defensa de Tex Titan. Esto es defensa de Black Tornado. Ese antiaéreo y esa estatua del centinela le van a impedir las tres estrellas al conjunto de Navi. Ataque arriesgadísimo, tan opuesto al ayuntamiento con esa incursión. 94%, señores, 95%. Y sí, esto no se ve todos los días, pero le vamos a poner musiquita triste al grande de Kazuma. ¡Wow! Señores, se acaba de dar un vuelco por completo en el partido. Se dio la vuelta a la tortilla. Había gente en el chat que decía que hoy ganaba Aetex Titan, que el conjunto indio va a ganar a Navi. Pues aquí lo tenemos. De momento, 8-9 en el marcador. Aetex Titan se reivindica. Quiere la revancha en la final contra VM Legacy. Ojo, que ahora mismo Navi está en apuras. Que falló Kazuma. Uf. Bueno. 86% de los votos fueron para Navi, 14 para Aetex Titan. Vamos a ver cómo... Bueno, luego lo vemos, porque se viene Black Tornado. De momento, el MVP del partido. Este jugador acaba de conseguir defender a Navi. Vamos a ver, Black, por favor. No sé qué está pasando. Voy a salir yo, porque igual... Ahora estoy dudando hasta de que igual soy yo. Vale, dadme un segundo, chicos. Voy a quitarme ahora, voy a salir de aquí. Porque no sé. No sé por qué no estoy pudiendo ver a los jugadores, ¿eh? Me está rayando un poco. No entiendo. Voy a volver a entrar. No, es que no carga. Vale, ahora sí. Igual era yo, ¿eh? Igual ahora lo hemos conseguido solucionar. Bueno, pues ahí tenemos a Black, señores. Luego lo intentamos solucionar para el siguiente ataque. Se viene Black Tornado. Se viene con un Queen Wall Druidas, efectivamente. Desde el lateral derecho. Caminata de la reina intentando la defensa. Stars base anti dos estrellas. Necesitan hacerse notar. Necesitan hacerse valer. Los base builder de Navi. ¿Dónde están los diseñadores que ha fichado en este 2024? De momento, Aetex Titan está siendo más que suficiente. Están siendo capaces de destrozar las aldeas de Navi. Con el ejército más roto del momento, sí. Pero también con Lalo, con diferentes opciones. Midiéndose de tú a tú a los que fueron en el 2022 campeones del mundo. No les restemos mérito. La caminata de la reina, de momento todo controlado. Buen globito de testeo, aunque llega un poquito tarde. Acaba de perder la primera de las anodoras. Viene con la apertura en la zona inferior. Otro hechizo de furia más y ese globo que llega hasta el infinito. ¡Ay, qué bonito globo! Desactivando otra mina de rastreo, tratando de que la reina arquera llegue hacia la zona del ayuntamiento. Tremenda la jugada. Curioso, cuanto menos, que no lleve la flecha congelada de la reina arquera, que sería de gran utilidad en este punto. Las sanadoras, eso sí, se le han quedado un poquito tocadas. Ahí está esa reina arquera llegando hacia la zona del ayuntamiento. Más druidas desde la zona norte. Otro hechizo de furia. Dios santo, la habilidad. Menos mal que consigue reservarla. El hechizo de invisibilidad, que es buenísimo. Se quita la zona del ayuntamiento. Vamos a ver qué ocurre con esas druidas. Triple golem de hielo. Ese triple golem de hielo más bien va a entretener bastante, pero tiene todavía la habilidad del centinela. Tiene habilidad de la reina arquera, señores. Esto es un plenazo de Black Tornado. Esto es imparable. Esto son tres estrellas de Aetex Titan. Le queda un minuto todavía por delante. La reina arquera, que no murió nunca. Tiene todavía todas las druidas en el corazón del diseño rival. Otro hechizo de congelación más. Esas druidas que siguen avanzando. Le queda todavía la habilidad de la luchadora. Se deshace finalmente de la catapulta de la zona de las 9. El hechizo de esqueletos, que ya prácticamente no le hace ni falta. Intentando tanquear la zona de la izquierda. Madre mía, Black Tornado, que ni sonríe y acaba de marcarse un auténtico plenazo. Pero compañero, ¿cómo no lo puedes celebrar? Si estás a un pleno de meterle guerra perfecta a Navi, al equipo que partía como favorito en estas semifinales. Tremendo pleno de Black Tornado, que ni se inmuta, haciendo los deberes. Le sobran 36 segundos. Se enamora esa luchadora de la reina arquera rival. Le queda 30 segunditos. Ahí va llegando la luchadora, le queda tiempo. Debería ser más que suficiente para conseguir asegurar las tres estrellas. Sí. Ni sonríe ni siquiera, compañero. Tremendo pleno de Black Tornado. Tres estrellas que van a subir al marcador. Ojito Navi, que se queda pendiendo de un hilo. Se queda literalmente contra la espada y la pared. Uf. Queda Stars y queda Klaus, pero el rival, no está perdonando, ¿eh? Aetex Titan se había reservado todo para estas semifinales, ¿eh? Obviamente era el todo nada, era literalmente hacer pleno sí o sí. Solo podía ganar ahora, porque si no queda eliminado del torneo. Activa la mufa, dicen por aquí. Uf. Veremos.
Creo que voy a perder todos mis Dolocoins, dicen por aquí en la plataforma morada. A ver, es que claro, es que hay mucho. Hay muchos puntitos en juego y obviamente Navi era el favorito. Además, después de que Aatex Titan nos haya troleado, yo creo un poco a todos, ¿eh? Fijaos también que cada guerra es un mundo, literalmente. Aatex Titan, que venía de hacer una... Vamos a decirlo, no era una buena guerra la que ha hecho Aatex Titan, ¿eh? No ha sido una buena guerra, pero... La anterior, me refiero. Pero ahora, vale, ahora ya tenemos las cámaras de los jugadores. Chicos, ya conseguí solucionarlo. Creo que al final era el error mío, así que pido disculpas por no haber podido ver a Kazuma y a... Y a Stars, perdón, a Stars no, a Kazuma y a Gaku. Pero a Klaus y a Stars los vamos a poder ver. Ahí está. Se viene Stars, se viene el astro japonés con su Hilalo base anti dos estrellas por parte de Dani. 25 segunditos de cortesía. Zapquake, 6 rayos y un terremoto. La intención en esta primera maniobra inicial del jugador Stars, que vamos a ver hacia dónde decide conectar con esos rayos. Vamos a ver qué defensas quiere quitarse del medio de la aldea de Dani. Aatex Titan, que con otra defensa ya prácticamente asegurarían su victoria en estas semifinales. Parece que quiere zapear. ¿Se le ha quedado el águila de artillería? ¿Se le ha quedado el águila de artillería? ¿Cómo? ¿Qué? Ah, no. Se le ha quedado el águila de artillería en pie. Falló. Falló el Zapquake. ¿Cómo es posible? Solo se ha quitado una torre de arqueras y una ballesta. Ah, bueno. Reina arquera, que vamos a ver ahora porque tiene que enfrentarse a un infierno. Un único objetivo. Si alguien es capaz de enmendar esto, puede ser él. Necesita desplegar todo su potencial el astro japonés para tratar de que esa reina arquera se quite. No sé si pretende el águila de artillería, pero vamos a ver qué ocurre con ese infierno. Un único objetivo. De momento, golem de hielo y gigante para intentar el tanqueo. Ahí viene con la apertura desde la zona sur. Reina arquera que pasa por el exterior. Qué bonito el detalle. Fíjense en el timing, por Dios. Cómo acaba de conseguir que el infierno primero se enamorase del gigante. Aunque ahora la reina arquera empieza a sufrir. Ojito, esa reina arquera tiene que gastar la primera congelación. Rey bárbaro enamorado, una trampa de esqueleto. Viene con la apertura, ah bueno, que quiere meter los reyes hacia el corazón del diseño rival, que quiere llegar con la apertura hacia la zona del ayuntamiento. El super rompemuro que impacta, super rompemuro que consigue habilitar el acceso, viene con un baby dragon hacia la torre de magos, no quiere que la reina arquera cambie de objetivo, se va a quitar finalmente ese infierno, el único objetivo, el golem de hielo intentando la congelación. Ahí está, ese rey bárbaro que sigue revolviéndose en el lateral izquierdo, reina arquera enamorada de la trampa de esqueletos, no me digas que va a llegar hacia la zona del ayuntamiento, por Dios, pero qué bueno es este chico. Arranca la luna desde la zona derecha, no se le puede enamorar del sabueso de lava, la reina arquera cambia de objetivo, tremendo el castillo del clan por parte de Dani. Acaba de sorprender por completo ese sabueso de lava. Bueno, 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 el baby dragon también. El baby dragon que se va a quitar incluso el cañón con rebote. La Loom llegando hacia la zona central. Quería quitarse el águila de artillería que le está molestando un poquito más de la cuenta. El Zeppelin que consigue impactar, que consigue llegar a su destino. El problema van a ser los globos y sobre todo ese águila de artillería que está haciendo demasiados estragos. El águila de artillería que no cae, el águila de artillería que se le puede quedar casi en pie. Los globos avanzando desde la zona sur, no puede fallar Stars. Una reina arquera inmortal y no viene ni siquiera con las sanadoras, pero qué bueno es este chico. ¡Por Dios santo! ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Tenía prácticamente todo en contra. La reina arquera se le había enamorado de los esqueletos. El águila de artillería lo tenía en pie. Los globos estaban sufriendo. Y al final le sobran 45 segundos. El dios de Liga Leyenda que lo hace de nuevo. El jugador perfecto metiendo 3 estrellas que suben al marcador. Sigue manteniéndose todavía con cierta esperanza Navi. Todo depende de que ahora defiendan. Tiene que atacar, tiene que defender Kazuma. Mira, sería un bonito desenlace, ¿no? Kazuma, que fue el jugador que falló, tiene que ser ahora el que les dé la victoria. O al menos el que consiga la defensa, porque Aatex Titan es capaz ahora de meter 3 estrellas y cerrar esto con una guerra perfecta. Entonces ahora sí, ahí sí, más bien dicho, nos quedaríamos sin Navi. Saludos a todos, muchachos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Navi debería cambiar a Kazuma. Bueno, bueno, a ver, ha fallado un ataque. Sí, sí, eso es, chicos. Si Navi pierde, quedan eliminados. Efectivamente, la situación ahora es que necesitan defender y quien gane esta guerra va a la final, que va a jugarse a continuación después de este partido. Ok, se viene Dani. Vamos a verlo de vuelta. Vamos a tener que volver a girarle la pantalla. Está atacando con la cámara al revés, pero bueno, hacemos así un giro y ya le tenemos. Ahí está. Vale. Ok, Zapquake, Sweet Lalo. Estrategia con mayúsculas, ¿eh? Ejército complejo. Pero Dani ya nos ha demostrado antes que es un auténtico crack con esta combinación. Intentando limpiar el lateral izquierdo con ayuda de esa lanzallamas. De momento, tranquilidad por parte de Dani. Intentando eliminar la aldea de Kazuma. Intentando eliminar la aldea del jugador japonés. Y meterles nada más y nada menos que una guerra perfecta.
Los Base Builder de Navi que tienen que hacerse valer en este ataque, en este preciso momento. Ya no queda otra. Si pierden, caen eliminados. Quedarían terceros del torneo. ¿Pero quién quiere quedar tercero pudiendo llegar a la gran final? Todo a depender de una defensa. El hechizo de esqueleto es maravilloso, entreteniendo el infierno en un único objetivo. Viene con un gigante. El timing también es brillante. Aparece ahí, está ese castillo del clan. Tiene que soltar la habilidad de la reina arquera. Ojito, ese golem de hielo. Vamos a ver qué hace ese rey bárbaro. El rey bárbaro que tiene que llegar hacia la zona del ayuntamiento. Ahí lo tenemos, ese rey bárbaro que va a conseguir eliminar el infierno en un único objetivo. El rey bárbaro que va a ser suficiente también para acabar con la zona del town hall. De momento, la gestión es maravillosa por parte de Dani. El ataque es un auténtico escándalo. Más globitos desde la zona superior. Aparecen las tropas del castillo. Un Tesla revoltoso que se quedó ahí un poquito rezagado en la zona inferior, y luchadora también para conectar. Luchadora intentando llegar hacia la zona del monolito. Vamos a ver si lo consigue, un poquito ralentizada por culpa de ese, bueno, de ese hechizo de veneno. Se vuelve a hacer invisible. Ay, Dios santo, Kevin va al ataque, aunque el águila de artillería está acabando con bastantes globos. Vamos a ver qué ocurre, porque tiene que prender la habilidad del centinela. En este momento le quedan 16 globos, le queda todavía un sabueso de lava. Los GDs aparecen del castillo tratando de eliminar la zona de abajo. La luchadora en el corazón del diseño rival. Los globitos a puntito de caer, siguen un poquito de rezagados. Ojito, que se está quedando sin fuelle, se está quedando sin fuerza en la zona central. La catapulta puede hacer estragos. Más globitos en la zona derecha. Atención al infierno, el único objetivo que tarjetea la luchadora rival. Ahí aparecen los globos. La catapulta que sigue disparando ese infierno, múltiple objetivo que puede ser un quebradero de cabeza. Le quedan 5 globos. Se activa la trampa de tornado, la luchadora que no muere nunca. Más globitos en la zona inferior, señores, quiero que esto es pleno. Los globos que siguen avanzando. Le queda todavía el centinela, la luchadora se queda rezagada. Vamos a ver el antiaéreo, sí que la luchadora se le pueden caer las esperanzas. 5 globitos al antiaéreo de la zona inferior, pero esto es pleno, pero esto es pleno, pero esto son 3 estrellas de Dani. Esto es pleno y guerra perfecta de Tex Titan. Consigue las 3 estrellas, el ataque estuvo justísimo, parecía que podía llegar a ser fail y acaba de meter un pleno con el que consigue avanzar a la gran final. Acaban de meter nada más y nada menos que una guerra perfecta Navi al equipo que era favorito para estar en la final, y van a tener su revancha personal nada más y nada menos contra VM Legacy, el equipo que los ganó en la ronda anterior, y van a poder volver a medirse las caras. Dani, que no perdona, tremendo el plenazo que se acaba de marcar este muchacho, ¿eh? Sí, señor. Volvemos a girar la cámara. Y va a tener que atacar Klaus. En una tesitura, en una posición que nadie quiere, ¿no? En una situación bastante compleja, bastante desagradable para un jugador de la altura de Klaus. Con razón, Navi no quiere a Zolo en el clan, Megamufa. Pues tal cual, pues tal cual. ¡Buah! ¡Qué locura, chicos! Estamos 1.400 personas en directo. Estamos 1.400 personas en directo. En la final de la Clusters United Cup. Sois los mejores, chicos, ¿eh? Gracias de corazón. Gracias de corazón. 1.400 personas es una cifra muy, muy loca. Muy, muy loca. Gracias a todos, gente. Qué grandes que sois. Y eso que son las semifinales, ¿eh? Y eso que son las semifinales. No me quiero ni imaginar si llega a estar Rigo Torres en esta final. La locura que sería esto. Bueno, ya les advertí en inicio de la guerra. ¿Cuántos puntos metiste ahora, José Ventura? ¿Cuántos puntos? Porque antes metiste 100.000 para Tex Titan y los perdiste. Pero ahora... ahora le metiste 50.000. Y los vas a recuperar. Sí, señor. Un gran inversor. Predicción de un minuto. Venga, me parece correcto. Vamos a dar los puntos. Elegimos resultado. Tex Titan se lo lleva. Predicción de 30 segundos. Quiero saber qué pensáis en 30 segunditos, chicos. ¿Hará pleno Klaus o, por el contrario, no lo conseguirá? ¿Será pleno? Sí, no. 30 segunditos. Os lo pongo por aquí. Finalizamos encuesta en la plataforma roja, gente. Vamos a poner por acá. Ahí está. Iniciamos encuesta. ¿Será pleno? Sí, no. Ahí tenéis la encuesta, rápido, que luego todavía no podemos ver el ataque. Vamos ahí está. Ok, vamos a buscar la camarita de Klaus. ¿Dónde estás, Klaus? ¿Dónde estás, Klaus? Wow, posición curiosa, la de Klaus. Ha puesto la cámara en lo alto para que le veamos atacar ahí en el sofá. En el sofá de su casa. Bueno, qué bonito el ejército que nos quería regalar Klaus para cerrar el partido, ¿eh? Una lástima que esto ya no vaya a ser definitorio. Bueno, pues Klaus que literalmente nos abre las puertas de su casa, del salón, atacando en mat, atacando cómodamente con un bonito Skelly Donut. Efectivamente, para intentar eliminar Skelly Bat Donut. Se quiere quitar el castillo del clan, se quiere deshacer también del infierno, el único objetivo. Viene con el 2x1, no, que quiere un 3x1, que quiere eliminar 3 infiernos y un castillo. Es una perspectiva bastante arriesgada, pero parece que lo está consiguiendo. Ahí está eliminando la segunda de las infierno, tiene que intentar quitarse la tercera. Vamos a ver si lo consigue. No, manse, no lo bufé.
pensé que se quitaba la de arriba. Musiquita triste ya desde ya para Klaus, que igual me calla la boca porque solo se ha quitado el castillo. Pero el infierno múltiple objetivo de la parte de arriba hubiera sido clave habérsela eliminado. Vamos a ver si consigue ahora planear, porque obviamente ya la situación para Navi no es de buen agrado. Ahora mismo Klaus, que estará diciendo: ay, 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 ¿cómo ataco yo ahora? ¿Cómo ataco yo ahora? Rey Bárbaro tratando de eliminar el águila de artillería. Obviamente ya la desilusión va a ser mayúscula después de haber quedado terceros del torneo y haber quedado eliminado de la competición. Lanzallamas destrozando la zona de abajo. Vamos a ver la reina arquera, ¿qué consigue? ¿Qué valor consigue sacarle más bien con ese Rey Bárbaro? Igual me precipité poniéndole chile una musiquita triste, ¿no? El mejor jugador de la historia, que todavía podría enmendar el error, aunque es cierto que ese infierno múltiple objetivo de la zona central puede suponer ciertos problemas. Aunque ahí viene, llega la luchadora para intentar eliminar ese infierno, aunque tiene todavía el ayuntamiento en pie, tiene que aguantar la habilidad del centinela, tratando de enmendar el error. Acaba de prender la habilidad del centinela de manera bastante prematura. Vamos a ver ese centinela que se le había quedado rezagado. Tiene todavía la luchadora, reina arquera con vida. Dos pecas dentro del castillo. Si es que siempre hay un detalle de calidad del genio. ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿En qué momento decidí ponerle la musiquita triste? Si este chico no falla, si decidió, acaba de cerrar hasta Clash of Clans y entra a Discord, le da igual ya todo. Plenazo del genio de Clash of Clans, que incluso venía con dos pecas en el castillo del clan. Él sabía que iban a ser tres estrellas. Plenazo por parte de Klaus. Los chicos de Navi que quedan eliminados del torneo, una verdadera lástima, sin lugar a dudas. Ay, pena por ese ataque de Kazuma, que quedó en 95%, porque señores, en tiempo Navi se hubiera alzado con la victoria. Klaus, que obviamente ya no quiere saber nada, apaga la cámara, y esto es victoria de TexTitan. Muchachos, llegamos con esto, ahora sí que sí, a la gran final, donde se van a volver a medir las caras, donde vamos a tener el duelo de VM Legacy contra TexTitan. Así que a disfrutar, a ver quién se alza con la victoria y el trofeo de este partido. Ahí está, musiquita triste, Zolo. Bueno, musiquita triste porque habían perdido, no para Klaus, obviamente. Gente, nos faltan 16 me gustas para llegar a 700 likes, que creo que es la cifra más grande que hemos conseguido en un directo desde que hemos vuelto a YouTube. Al menos de lo que va de 2024, ¿eh? Nos faltan 14 personitas que dejen su buen like. Bueno, señores, pues nada, mufamos a Navi, que obviamente no, creo que no me van a volver a dejar entrar a su clan en la vida. 0 de 2 en Predit en el día de hoy. Bueno, al menos esta imagino que la habrás acertado, ¿o no? Vale, vamos a cambiar de cuenta, chicos. Vamos a regresar a VM Legacy. Volvemos por aquí. Entramos a mi cuenta de Ayuntamiento 10. Fue plenito de Klaus, efectivamente. Fue plenito de Klaus. Finalizamos predicciones y vamos, señores. Ahora sí que sí, con la gran final. Ah, bueno, justo entro y me están atacando en directo. De verdad. Venga, por favor, que quiero retransmitir el partido. Que quiero retransmitir el partido. Gracias a todos, chicos. No me ataques en directo. Me está atacando un jugador. Literalmente, hoy es coreano. O japonés. Uf. Creo que es coreano. Creo que es coreano. Ah, mira, no le interesó mi base. Vale, pues gracias por no atacarme. Ok. Vale, chicos. Pues se vendrá la final. La revancha de este partido. Un abrazo enorme, Nick. Bueno, señores, pues ahí está, 734 likes. Qué grandes que sois. Y qué grande el tocayo, qué grande. 2 meses. Bueno, gracias a ti, solo no te aceptan en Navi. Dile Álvaro que queremos a ti, que son Clash of Clans. Aquí otro día más repitiéndoselo. Otro día más repitiéndoselo. Gente, va a empezar el partido, va a empezar la gran final. Así que pónganse cómodos, porque tenemos ahora guerrita de VM Legacy contra TexTitan en esta final. Creo que no consigo avanzar de ronda, Rigo. Estamos a 9 personas que dejen un me gusta para llegar a 750, qué locura. Vale, lo que puedo hacer en lo que empieza la guerra es... Vamos a hacer un ataquito de farming y ahora cambiamos. Hacemos un ataquito de farming y venimos para acá. 4 personas para llegar a 750 likes. Qué bestialidad, chicos, qué grandes. Bueno, venga, vamos a hacer un ataquito de farming en lo que empieza el partido. Vamos a hacer un ataquito de farming. Predicción de si hago pleno o no. Cuando veamos un ataque, venga, me parece bien. Vamos a preparar. Pongo predicción, pero estáis apostándome a mí, ¿eh? Estáis apostándome a mí. Se dice pronto, ¿eh? En lo que empieza la guerra, primero vemos la base. Primero vemos la base. Y luego, cuando veamos la base, os pongo la predicción de 30 segundos, ¿ok? ¿Os parece bien? Vamos a poner aquí la predicción. Uy, un segundito. Que se ve un ayuntamiento por aquí regalado. Quiero subir copas. Vale.
Vale, chicos, vamos a hacer un poquito de tiempo, faltan unos minutitos, ¿vale? Para que arranque el encuentro, antes de que empiece esta final. ¿Haré pleno? ¿Sí o no? Vale, tengo las encuestas listas, tengo las predicciones listas. En cuanto encuentre una base, mira, esta base. Esta base, para que sea una aldea más o menos equilibrada. Os dejo 30 segundos. 30 segundos. ¿Será pleno o no? Mi ataque... Uy, se me cayó el micrófono, perdón. Vale, no sé si será pleno o no. A ver, tiene defensas más bajitas de mi nivel. Yo creo que deberíamos hacer pleno, pero puede pasar de todo. Venga, vamos a tirar esto por acá, vamos a tirar esto por aquí, vamos a tirar un Baby Dragon, vamos a tirar otro lobito por acá. Vale, y otro Baby Dragon por aquí. Ojo, que tengo que no dormirme. Y las sanadoras, ahí está. Vale, ok, entra por allá, eso es. Baby Dragon que sigue recortando. Vamos a tirar un globito, vamos a tirar otro globito. Voy a tirar dos globos ahí, para que la reina no pierda mucho tiempo. Y ahora vamos a tirar... Vale, ¿no? Uno. Vale, vamos a tirar eso por aquí. Vamos a tirar un hechizo de furia para que los rompemuros lleguen. Eso es. Vale, reina... no sé yo si la reina va a entrar. Sí, entra la reina. Vale, la reina creo que voy a tener que invisibilizarla. Vale, la invisibilizamos, eso es. Y sería maravilloso que mi reina se pusiese con la catapulta. Sería lo suyo. Vamos a tirar un hechizo de furia preventivo. Otra invisibilidad. Aguántame, reina. Eso es, ¿vale? Vale, y de momento vamos a ir tirando cuartel por arriba. Rey bárbaro por aquí. Vale, reina. Vale, se queda con el... Ese puede morir, no pasa nada. Vale, el rey que me destroce eso. La peca que me vaya hace un poquito funnel. Vale, tenemos perfecto esto. Ok, vamos a tirar dos maguitos con el rey. Ok, vamos a ir tirando por aquí los fines. ¡No, la reina! Casi pierdo mi reina. Casi pierdo mi reina, muchachos. Vale. No sé si salvarla realmente. Creo que la voy a dejar morir. Bueno, reina. Estuvo bien, pero ya cumpliste tu objetivo y tu cometido. Vale, luchadora también. Centinela, venga, avánzame. La reina no me importa que me muera. Vale, vamos a tirar ahora la habilidad del Warden en breves instantes, cuando se acerque un poquito más. Centinela, por favor, acércate, acércate, acércate. Centinela, por favor, acércate. Vale, vale, vale. Habilidad del Warden. Ahí está. Las Headhunter inmortales. Y tengo una curación y dos invisibilidades. Ok. A ver, esto debería ser pleno, chicos. Vamos a tirar por aquí, creo que una curación para los mineros. Nos queda un gigante. ¿Nos queda qué? Nos queda un minutito. Vale, esto debería ser pleno, chicos. Debería ser plenito. Debería ser plenito. 777 me gustas. ¡Wow! Estamos cerca de llegar a 800 likes. ¡Qué locura, chicos! Gracias de corazón. ¡Ah, mi reina no murió! Muy bien, reina. Sí, señora. Sí, señora. Vamos a tener un gigante por acá. Y bueno, plenito fácil, chicos. Plenito fácil. Plenito fácil. Plenito fácil. TH mejorando. Sí, sí, sí. Pero bueno, imagino que la mayoría apostaríais a que era pleno. Un 51% de las personas no confió en que yo fuese capaz de planear esta base que tenía el ayuntamiento mejorando. O sea, solo un 49% de la gente. Ah, bueno. Pues ala. Pues ala. Para el 49%. Para ese 49% de la plataforma morada. 60% de la plataforma roja. Ojo. ¿Por qué no lanzan la guerra? A ver, dejadme un segundo. ¿Por qué no están lanzando la guerra? O sea, la guerra debería la guerra debería empezar ya. ¿Están todos preparados? No sé. No sé. Debería empezar en breves, bueno. Voy a poner aquí a entrenar ejército. Ahí está. Y nada, podemos ver el repetido si queréis el ataque que falló. El ataque de... El ataque de... Ah, no, ¿por qué no ha empezado la guerra? No, si estoy... Digo, ¿cómo no va a empezar la guerra si estoy en Navi? Pero ¿cómo va a empezar la guerra si estoy en Navi? De verdad, que alguien me diga algo que ando empanado. Vale. Digo, ¿cómo no empieza la guerra? Claro, si es que estoy en el clan equivocado. Si la guerra está en otro lado. Vale, ahora sí, ahora sí, ahora sí, chicos. Pues ahí está, gente. Eso es, eso es. Ay, ¿y de verdad me vuelven a atacar? Pero por favor, venga, ya está bien. Ya está bien, ahora me entra un japonés a atacar. Venga, eso, ignora mi aldea. Ahora sí, ya la están buscando, ahora sí. Bueno, señores, pues va a arrancar el partido. Faltan 10 personas para llegar a 800 likes, una locura, Llegar a 800 likes, récord en este 2024 de me gustas en un directo. Saludos a todos, muchachos. Sube a T16, no, 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 no quiero. No quiero, no quiero. Vete a Etex Titan para mufarlos. Oye, antes estaba en VM Legacy y no los he mufado,
Así que, bueno, vamos a ver cómo está la predicción, porque claro, antes Apex Titan ha ganado fácilmente, perdón, VM Legacy ganó fácilmente, pero ahora Apex Titan viene a hacer guerra perfecta. No sé qué pensáis. No sé qué pensáis, muchachos. Bueno, 4 minutitos, gente. 4 minutitos, saludos de Venezuela, saludos desde Singapur. Un abrazo enorme, estás en Singapur, de verdad, Hugo. Un abrazo enorme, estáis. Sin like no hay mufa, quedan 3-2 personas para llegar a 800 likes. Qué bestialidad. Bueno, señores, gran final del torneo. Vamos a disfrutar de un partidazo entre VM Legacy y Apex Titan, sin lugar a dudas. Vale, os pongo un poco en situación porque es importante tener en consideración una cosa en este momento, ¿vale? Llegados a este punto, es importante que sepáis que, bueno, un poco cómo estaba. O sea, cómo está formado, ¿vale? El sistema del bracket. Que, vale, este es un poco el bracket, ¿vale? Os lo pongo en pantalla, es que no se ve con muy buena calidad. Es la imagen que nos han compartido, pero bueno, creo que sirve para hacernos una idea. Lo que veis en color azul es el winner bracket. Lo que veis en rojo es el loser bracket. Todos los equipos tienen la opción de perder una guerra. Es que el problema es que no está actualizado el bracket. Pero lo que supone este sistema es que, a diferencia de semis y final normales, donde la final es a un solo partido, este partido, o sea, esta final puede ser a una guerra o puede que sea a dos. ¿De qué depende que estemos una hora más o 2 horas más en directo? ¿De qué depende? Pues de lo siguiente. Si VM Legacy, que va todavía por el winner bracket, es decir, significa que este equipo no ha perdido ninguna guerra en todo el torneo. Si VM Legacy gana esta guerra, se proclama campeón del torneo, invicto. Pero como todavía no ha perdido ninguna guerra, y os acabo de comentar que en este torneo todos los equipos tienen chance de perder una sola guerra, pues si pierde VM Legacy, se juega otro partido más de la final, que será el definitivo. Entonces, Apex Titan lo tiene un poquito complicado, si quiere ser campeón del torneo, porque va a tener que ganar esta guerra y la siguiente. Mientras que VM Legacy, ganando un partido, ya lo tendría. Pero la predicción, chicos, la predicción que os voy a poner ahora es solo para esta guerra, ¿vale? Si luego hay otra guerra, no os preocupéis, que la pondremos de nuevo. Vale. ¿Quién ganará? Apex Titan, VM Legacy. Ahí tenéis la predicción, lista. Y os pongo también la predicción en la plataforma roja. Vale. La ponemos por aquí. ¿Quién ganará la guerra? Por un lado, VM Legacy. Y por otro, Apex Titans. Listo, señores, pues ahí tenéis la predicción. Gracias, ahí, a Jota. Hola, un saludito del clan Lethal Force. Pues un abrazo enorme, Jota, gracias de corazón por esos bits y un abrazo enorme también a todo el clan. Ahí tenéis la predicción, Anthony, gracias por recordarme, amigo, que si no se me olvidaba. Señores, pues ahí está todo listo y preparado. Oye, por cierto, Alfonso, que no te había dicho nada, que hace 4 minutitos me has dicho, viendo el mejor jugador de COD planear. Imagino que te referías a Klaus, ¿no? O te referías a mí atacando con mixto. imagino que a Klaus. Señores, dame un segundito, voy a ir un momento a por agua, ¿vale? Así que nada, vuelvo en nada, en 10 segunditos, portaos bien. ya regreso, chicos, ya regreso. Tenéis la predicción, para que votéis. Ahora vuelvo. Vale, chicos, ya estoy de vuelta, ya estoy por aquí.
Saludos de Costa Rica, Tico. Un abrazo enorme. Saludos a todos, gente. Sí, ya terminó las semifinales de Navi. Navi perdió contra este equipo, contra Tex Titan. Así que estamos ahora con la final. Ahora todo listo y preparado para que en 5 minutitos se arranque el encuentro. Bueno, en 5 minutos tendremos ese primer ataque. Perdón, 6 minutitos así. Tendremos el primer minuto. Tendremos el primer ataque. ¿Cómo están las predicciones? Bueno, pues en este momento, en la plataforma morada tenemos a Tex Titan con 35%. VM Legacy con 65%. La plataforma roja, 64%. VM Legacy, 36% de Tex Titan. Bastante igualdad por el momento. Vamos a repasar, ¿no? Por si os acabáis de incorporar, los equipos que forman parte de estos dos. Bueno, los jugadores que forman parte, mejor dicho, de estos dos equipos que van a estar disputando esta final del torneo de esta Clashers United Cup. Ok, aquí se decide todo. Vamos con el equipo europeo de VM Legacy. En primer lugar tenemos al francés Eriam en primera posición, uno de los mejores jugadores de Francia. Número 2, subcampeón del mundo en el 2022, en esa final épica que enfrentó a Navi contra a Thrive Gaming. Ese momento, ¿no? Bueno, Queen Walkers en ese momento contra Thrive Gaming. Fluxy estaba en Thrive y quedó subcampeón del mundo. El jugador británico, número 3, también aquí para Ninja, otro de los grandes veteranos que hemos visto planear antes también, ¿no? Un jugador de solvencia absoluta. Número 4, para Sinté, el mago francés, el jugador que estuvo el año pasado con Navi y que, fíjense, este año ya no está con los japoneses y ya está aquí en su primera final en este torneo de la Clashers United Cup, torneo de la comunidad. Sinté que, bueno, pues haciendo de las suyas una vez más, a ver si nos regala, a ver si nos deleita con algún ataque bonito. Ok, quinta posición para la joven promesa, ¿no? El mejor jugador de Italia a día de hoy, uno de los mejores del mundo, jugador muy joven y con una proyección excelente dentro del competitivo de Clash of Clans, el italiano Darkstar, que igual alguno lo recuerda. Bueno, pues eso, por si... Porque el año pasado era compañero de equipo de Rigo Torres en Strat. Ok, vamos con Tex Titan, señores. Repasemos la alineación del conjunto asiático, empezando por Darkon Top, jugador de talla mundial, el abrelatas del equipo, jugador que ya le hemos visto, ¿no? Siendo capaz de atacar con druidas y planear en un abrir y cerrar de ojos. Dani, jugador que está cerrando las guerras para su equipo, un jugador que acaba de eliminar con su último ataque, con su último pleno a Navi, nada más y nada menos, atacando por aire, ¿eh? Que se hizo pronto, un ejército muy complicado, atacar con Sui Lalo siempre es complejo, no es un ejército de spam, así que Dani, grandísimo fichaje de grandísimo jugador que tiene Tex Titan. Sicari King, hablando de dueños y señores del Lalun, otro de los grandes, el jugador indio, capaz de planear con Lalo de manera excelente, ya hemos visto antes cómo planeaba, pues eso, de manera extraordinaria, le sobraban globos a la altura de Stars, el ataque que nos ha regalado antes Sicari. Oye, jugador que antes, ¿no?, ha fallado un poquito más, jugador igual un poco más irregular, pero que antes en el ataque de Navi ha demostrado que es un jugador con un estilo propio, ¿no? Que eso es difícil ver, ¿no? No se ve todos los días tener un jugador que tenga personalidad, que sea capaz de que siempre ataque con lo mismo. A veces le falla, a veces le funciona. Antes le ha servido para eliminar a Navi un ejército de druidas con super arqueras y murciélagos. Un hechizo que casi nadie usa en Clash of Clans en el competitivo. Sí que se usan para Skelly Donut, pero para rematar combats no. Un ejército propio de TH11 o TH12. Y por último, Black Tornado, jugador que ha conseguido defender antes ante Kazuma y gracias al cual han conseguido estar aquí. Así que nada, señores, quedan 3-4 minutitos para que esto arranque, muchachos. Sí, Gabriel, perdió Navi contra Tex Titan en las semifinales que acabamos de ver. Y tenemos ya la final a falta de 3 minutos para que arranque el partido, gente. Última llamada, muchachos, por si queréis apostar cómo están las predicciones. Bueno, 50.000 Zolo Coins, VM Legacy. Le metió, ¿quién le metió 50.000? Roger, 40.000 puntitos. Le metió Alejo a Tex Titan, 41% de los votos Tex Titan, 59% VM Legacy. Bastante igualdad, ¿no? En la plataforma morada, en la roja, se mantiene el 61% VM Legacy frente al 39% de Tex Titan. Así está la situación en este momento. Listo y preparado. Hace bastante que no atacamos en la capital. Es que se me volvió un poco monótono ya ese modo de juego. Tiene que darle un poquito más de vida a Supercell, creo. Saludos a todos, chicos. 820 likes. O sea, yo no sé si vamos a ser capaces de llegar a 850, pero hoy tenemos récord de likes de lo que va de año en un directo. 820 likes es una locura. Bueno, acabamos de estar 1400 personas. Y esto que es un torneo de la comunidad, que no es, digamos, un torneo de eso, del mundial de Clash of Clans.
¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Saludos a todos, gente. Bueno, 39 minutitos, hombre, mira quién ha aparecido por aquí, Omar James Hernández. Qué grande, Omar, con esos 25 pesos mexicanos. Siempre que llega Omar, se dona. Bueno, el otro día, siguiéndole el ritmo al mismísimo Yeyes, cada vez que había un pleno, Omar ponía 25 pesos. Qué grande, Omar, gracias por llegarte al directo, por venir aquí a saludar. Un abrazo enorme, amigo. ¿Cuándo es el Mundial? Todavía falta. Yo imagino que Supercell tendrá que sacar primero, no sé, los niveles que faltan de TH16 antes del Mundial. De momento todavía se están anunciando equipos, ¿no? Y sería bonito, ¿no? Meter presión al Bro 845 para que tuviésemos a Team Queso en este 2024 como equipo. Es un sueño, ya os decía, os dije el otro día, ¿no? Que había un 5% de posibilidades, 95% que no. Pero nosotros jugamos aquí a pura fe, a confianza. Nos faltan 15 likes para llegar a 850. Qué locura, chicos. Gracias a todos. Bueno, señores, último minutito. Dense prisa si quieren apostar, porque esto está a puntito de acabar. Esto está a puntito de concluir antes de que empiece la gran final de este torneo. Claro que sí. Vamos a ir terminando la predicción en breves instantes. De momento, 53% VM Legacy, 47% Aetex Titan, el conjunto asiático, con un 46 frente al 54. En este momento la plataforma morada sigue moviéndose, la puntuación sigue moviéndose, las apuestas. También por aquí, 62% los votos para el conjunto europeo, 38% para el conjunto asiático, la plataforma roja. Todo listo y preparado, estas 1000 personitas que estamos esperando a que arranque el encuentro en el día de hoy. Últimos segunditos de cortesía, voy a ir preparando las cámaras, voy a terminar ya la predicción, señores, porque si no, no me va a dar tiempo. Terminamos, cerramos predicción en nada. La vamos a cerrar en... Venga, la cerramos en 3, 2, 1... 50-50, termino la predicción en la plataforma morada. ¡Ojo! Terminó en empate, sí, señor. Ok, finalizamos por aquí también, señores. Y dejadme... ¡Uy! Soy estúpido y acabo de abrir un programa sin querer. ¡Uf! Dame un segundito, que espero que no se me bloquee el ordenador, porque ya de por sí tengo directo con cámaras de jugadores y soy tan estúpido que le acabo de dar sin querer a que se abra un programa que no debería abrirse. De repente mi ordenador ahora empezará a por favor, que no colapse. Por favor, ordenador, no colapses. Ay, me preocupa que colapse el ordenador. Espero que no colapse, la verdad. Bueno, vamos a conectarnos aquí de nuevo. ¿Quién ataca? Se viene Darkstar. Ok, señores, turno para el conjunto. Vale, ahí está. Ok, se viene Darkstar, se viene el jugador italiano. Vale, parece que no se ha bugueado el ordenador, todo sigue su curso. Fenomenal. Ok, pues no hay por qué preocuparse. Arrancó la joven promesa, arrancó la gran final de la Clasers United Cup de la mano del italiano, que nos va a regalar con maravilloso Soy Lalo. Estrategia bien compleja, estrategia híbrida de máxima dificultad. Lanzallamas en la zona de las 9, zapeó el lateral izquierdo, se quitó una catapulta, una torre de hechizos también y una ballesta, dejando ese cañón con rebote un toque, aunque no va a ser, bueno, de demasiada importancia, ¿no? No va a suponer ningún problema, ya que es un ataque aéreo. Bueno, lanzallamas que sigue destrozando. La zona inferior quiere acabar con ese infierno múltiple objetivo de la zona sur. Reina Arquera tratando de alcanzar la zona del ayuntamiento. Vamos a ver si tiene alguna defensa o alguna sorpresa preparada el conjunto de Aetex Titan. Sicari King en la defensa. Ese Rey Bárbaro también intentando deshacerse del antiaéreo. Reina Arquera que prosigue el avance. Ojito, el Rey Bárbaro que lo quiere conectar. Ese Rey Bárbaro. Una Reina Arquera que desde incluso se puede quitar el antiaéreo. Las dos Headhunter que fueron buenas de apoyo. Ese Rey que sigue destrozando todo a su paso, haciendo los deberes. El Rey Bárbaro de Dars. La Reina Arquera enamorada de la trampa de esqueletos. También bien posicionado ese hechizo de esqueletos. Ah, bueno, el Rey Bárbaro de repente dijo: oye, que me olvidé el antiaéreo, y da la vuelta. Dice que lo maneja con Justin, que ahora vuelve otra vez a su sitio. Y ahora vuelve a bailar el Rey Bárbaro haciendo quiebros de cintura. Se enamora del castillo. Lo importante ya sucedió en el lateral derecho. Esa Reina Arquera que consiguió bajarse ya solita al ayuntamiento. Arrancó el vuelo desde la zona de las 3, sentido a las agujas del reloj, intentando que los globos vayan conectando hacia las defensas importantes. Prende la habilidad del centinela en este momento. Reina Arquera que termina cayendo abatida. Más globitos intentando llegar, intentando conectarse. Despierta la Killzone, también la trampa de tornado de la zona sur, intentando que esos globos se quitan los Teslas de la zona inferior. Vamos a ver los globos.
Globos que siguen conectando hacia la zona del medio. Le queda otra congelación. El hechizo de hielo que es maravilloso, paralizando el águila de artillería. Esa lanzallamas que todavía no llega a su destino. Lanzallamas que tiene que terminar eliminando al infierno múltiple objetivo. El soplador está haciendo un quebradero de cabeza. Ese soplador empujando los globos se le empieza a atragantar el ataque a Darkstar. Tiene todavía la luchadora, pero no le queda el escudo. Luchadora para rematar la jugada, señores. Tiene globos suficientes. La luchadora MVP. La luchadora para rematar esto. Respira aliviado el italiano. Se sabe que quiere la gran final. Quiere proclamarse campeón de la Clasers United Cup. Tremendo pleno y tremendo abrelatas que tiene VM Legacy de la mano del italiano. La joven promesa. El jugador que, bueno, el año pasado se quedó con esas ganitas en la gran final del mundo. Ex compañero de equipo de Rigo Torres y ahora tres estrellas. Que acaba de marcar para su nuevo equipo VM Legacy. Grande Darkstar, sí señor. Gran, gran pleno. Bueno, pues vamos a cambiar ahora. Nos vamos al equipo indio. Turno para Apex Titan. Vamos a ver qué tal están en esta situación, ¿no? Hemos visto antes. Estuvieron un poquito, bueno, peor contra VM Legacy que contra Navi, que literalmente se los pasaron por encima. Y estamos, chicos, a 2 likes de llegar a 850 me gustas. Es una bestialidad, 850 likes, ¿eh? Gracias a todos, gente. Sí, señor. Bueno, todo listo. 3-0 en el marcador. Turno para Apex Titan. Nos falta una personita más. Bueno, ahora ya 860. Qué loco. Qué grandes sois, chicos. Ok, se viene el mejor abrelatas que tiene el equipo de Apex Titan. Se viene Dark on top con el ejército de moda. El ejército más fuerte del momento. No podía ser de otra manera. Sanadonas y titánides. Perdón, que digo titánides. Sí, son druidas. Ya no son titánides. Son druidas salvajes. Lo que nos quiere regalar el jugador de Apex Titan. Bueno, caminata de la reina de momento sin sanadoras. Vendrá a hacer el cara a cara. Vamos a verla en el nivel de habilidad 17 de esa flecha congelada. El que lleva Dark on top en su reina arquera. Apertura en el lateral derecho para intentar llegar y conectar hacia la zona de la catapulta. Una reina arquera que sigue deshaciéndose de edificios en la zona inferior, tratando de eliminar ahora al rey bárbaro. Tendrá 3 Headhunter. Imagino que una desplegará en breves instantes. No puede fallar el abrelatas. De momento viene haciendo una actuación perfecta este muchacho. Bueno, ahí. Calma, con tranquilidad, fíjense. La ayuda de la Headhunter, esa reina arquera, eliminando el rey bárbaro rival. Se va a quitar también el águila de artillería. Eso sí, le hizo la apertura en el lateral derecho. Cogido la reina arquera que se puede desviar hacia el lateral izquierdo, aunque tiene todavía otro super rompemuro. Pero bueno, los designios de la reina arquera a veces son inescrutables. Ahí está, finalmente llega hacia el lateral derecho, conectando justo hacia donde él quiere. Es verdad que está perdiendo bastante tiempo en esta primera caminata de la reina. Reina que tiene que introducir hacia la zona de la catapulta. Viene el cara a cara intentando eliminar a la luchadora rival. Se la va a quitar del medio, se enamora de la misma. Reina arquera que no sabe muy bien hacia dónde ir. Ojito a la reina arquera que todavía no ha hecho el quiebre de cintura, que va a tener las druidas. Druidas finalmente van a llegar hacia la zona de la catapulta. Tiene todavía el centinela. ¿Dónde está el centinela? Rey bárbaro en la zona derecha. Ahí está conectando el centinela. Reina arquera que acaba de forzar la habilidad, señores. No estoy entendiendo muy bien la reina arquera que hace. Esa reina arquera que sigue un poquito enamorada de las defensas de la zona inferior. Se está demorando demasiado. Le deja el ayuntamiento para el final. Vamos a ver esos goles de hielo. Esos goles de hielo que pueden congelar todo el avance de las druidas. Vamos a ver la luchadora que se enamora de ellos por subir de las druidas. Siguen avanzando. Las druidas que tienen que seguir su camino. Pero el problema es ese centinela. Debería tirar la habilidad del Warden en breves instantes. Porque las druidas van a salir del aura. Las druidas que pueden seguir su camino. Menos mal el timing. Las druidas que deciden ir hacia la zona inferior. El ayuntamiento se le está quedando en pie. Atención, que la empieza a pechear. Ojito Dark on top, que lo está fallando. Tiene que volver a congelar. No puede perder el rey bárbaro. Reina arquera que sigue sufriendo. Pero no le queda la habilidad. Esa reina arquera invisibilidad en modo dios. Ahí está la invisibilidad para salvar a la reina arquera. Ya aprendió la habilidad del centinela. Menos mal que acaba de conseguir salvar a todas las druidas. Reina arquera que no sabe muy bien qué hacer. Está la pobre perdida. Se enamora de la trampa de esqueletos. Decide acompañar al resto de las druidas. Druidas que le quedan bastante pocas. 40 segundos. Se le empieza a echar el tiempo encima, Señores, ¿cómo se ha podido dormir tanto? Si se le está demorando demasiado el ataque. Le quedan 34 segundos. Pero por Dios, Dark on top que tiene que meter una marcha más. Esto es una carrera contra reloj en este momento. 28 segundos. Debería tirar el Baby Dragon en el campamento de la zona de abajo. Se va a quedar sin tiempo. Pero Dark on top, compañero, no lo estás viendo. No lo estás viendo, que te vas a quedar sin timing. Baby Dragon que decide tirar en la zona de la izquierda. 18 segundos, señores, esto es imposible. Esto es defensa de Eriam. Se demoró una eternidad. Tardó demasiado tiempo. Dark on top se va a quedar en fail time. Musiquita triste para Apex Titan, señores. Esto no es pleno. Esto es un 91%, 94%, finalmente 95%. Qué duro tiene que ser llegar a la final y hacer un fail time. La cara de Dark on top, que era un poema, enseñaba y lo veíamos a la cámara el resultado final con un ataque de sabor agridulce. Se le echó el tiempo encima, ¿eh? Yo no sé cómo no se dio cuenta antes
Que estaba demorándose demasiado, creo. Bueno, defensa para VM Legacy, muchachos. Ahí está. Vamos a ver un poquito de agua. ¿Qué pasó con Anarquía? En este torneo perdió. Perdió este torneo. ¿No os acordáis? Creo recordar, que fue que vimos a Anarquía jugar contra Hero Hero Clan y perdió. Era en este torneo, solo que Hero Hero Clan jugó contra Navi, que no lo pude retransmitir, y ganó Navi. Por eso Navi hoy estaba en semifinales. Señores, nos faltan... Yo no sé si vamos a ser capaces de llegar a 900 likes, porque nos faltan 25 personas. Pero de verdad que me parece una locura, 875 likes. Si hay alguien que ha llegado y todavía no ha dejado su buen me gusta, que lo deje por aquí porque es una bestialidad. ¡Qué locura! Bueno, chicos, turno ahora para el conjunto de VM Legacy. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bonito! Se viene el mago francés. Se viene Sinté con su ejército estrella. Es el dios de los montapuercos de Clash of Clans en TH15. Nos regaló ataques de otro planeta en TH16. Le estaba costando un poquito más, ya que recordemos que los montapuercos no han subido de nivel en este TH16. Pero es que Sinté nos quiere regalar, ¡ay, por Dios santo! Un 5x1. Que quiere hacer un esquelidono de 5x1, se quiere sacar por valor de 1 5 edificios al mismo tiempo. Adiós al águila de artillería, se va a quitar también el cañón con rebote, se quita 2 infierno, 5x1 por parte de Sinté. Pero qué espectáculo. Adiós a 5 de los edificios más importantes de la aldea rival. Ahora con la lanzallamas desde el lateral izquierdo, el francés tratando de apurar, tratando de ajustar al máximo, calibrando con esa máquina de asedio para eliminar la zona del ayuntamiento. Podría llevarse sorpresas. Tiene ese Tesla intentando proteger la infierno. Reina arquera en solitario, acompañado por ese rey bárbaro. La reina arquera con 24 el nivel de su flecha de hielo. Ojito que hay un montón de trampas, de hechizos, de esqueletillos. De las trampas de esqueleto que salía. El hechizo de veneno, fíjense en el píxel exacto, para intentar, fíjense el veneno que se ha tirado debilitando a la Headhunter y también esos esqueletillos que salían de la trampa, cerdo, para intentar eliminar el antihéroe de la zona de abajo. A ver qué hace la reina arquera, Me preocupa un poquito ese rey bárbaro que se le ha ido de paseo. Tiene que conseguir que la reina arquera llegue hacia la zona de la catapulta inferior. Al menos esa es la idea por parte de Sinté. Ataque arriesgado, No se ven montapuercos todos los días en la élite competitiva de Clash of Clans. Vamos a ver qué consigue hacer Sinté. Aguantando la habilidad del centinela. Viene con los cerdos. Tiene una piara de tropas en el lateral derecho. Aguantando esa habilidad. ¿Y el ayuntamiento para cuándo? ¿Se va a dejar el ayuntamiento para los cerdos? No me lo puedo creer. La lanzallamas no va a tumbar el ayuntamiento nunca. Tiene que reservar la habilidad del centinela. Tiene que apurarla al máximo tiempo posible. Ahí está la congelación. Sigue reservando la habilidad del guardia. Por Dios, Sinté, tira la que me va a dar algo. Está apurando demasiado hechizo de furia. Ya aprendió la habilidad del centinela. Los superglobos que aparecen de la zona del castillo del clan. Esa luchadora para tratar de enmendar el error, tratar de eliminar el ayuntamiento. Se queda enamorada de la luchadora de la trampa de esqueletos, pero se va a quitar el ayuntamiento. Señores, este chico es un genio. Sonríe a la cámara, Sinté. Pero ¿qué acabas de hacer, compañero? Le sobran 40 segundos. Enséñalo al resto del mundo. El francés que la convierte. Si hoy se puso de gala, estaba hasta con camisa para la gran final de esta Clashers United Cup. Con camisa y de traje. El traje para traje, el que le ha hecho a Black Tornado. ¡Qué plenazo de Sinté! ¡Madre mía! El triple que nos acaba de regalar con cerdos. Ejército que no está nada de moda en Clash of Clans. Y una vez más, ¿no? Siendo el genio absoluto de este juego. ¡Qué manera de atacar con cerdos! No hay nadie mejor con él con montapuercos ahora mismo en Clash of Clans. ¡Qué locura! 925 likes. Nah, estáis locos. No sé, o sea, llegar a 1000 likes en un directo me parece una absoluta sobrada. O sea, llegar a 1000 likes en un directo me parece una sobrada que pondría el listón muy alto. Faltan 75 personas, me parece mucho 75 personas. Pero toda la gente que vaya llegando, que vaya... Bueno, ya era 934, ojo, Wow, qué loco. Ahora 66 personas. Llegar a 1000 likes en directo es una bestialidad. Es una bestialidad. Y ahora solo faltan... Ahora faltan 59. ¡Wow! Bueno, se viene... Oye, turno. Ahora sí, señores. Para el jugador asiático. Vamos a ver si podemos poner la cámara por aquí. Dando un segundito. Atacando con su ejército estrella, obviamente, ¿no? El ejército que ya le hemos visto atacar antes con esta combinación. Así que vamos a ponerle también en cámara para poder apreciar
y disfrutar. Jugador que sigue, bueno, pues diciendo, oye, pues mira, al final estoy aquí en la final, la puso a cargar el móvil, tumbado tranquilamente en la cama, y atacando con esas super arqueras, limpiando ambos laterales, preparando el funnel. Ataque arriesgado, una vez más, se va a dejar el ayuntamiento para el final y quiere rematar con murciélagos. De verdad que este chico está loco. En lugar de atacar con valquirias y druidas, que es el ejército más roto del momento, decía atacar con super arqueras, que nadie usa esto. Ok, calma. De momento todo sigue según lo previsto. Aunque las druidas se le empiezan a desviar, las druidas se empiezan a cambiar de objetivo, se le empiezan a caer las druidas. Druida por el lateral izquierdo, no le queda prácticamente nada. Ay, Dios mío, oye, otra vez igual. Se le han caído, se le han muerto todas las druidas. Tiene que tirar un terremoto, termina cayendo. Vamos a ver qué aparece dentro del castillo del clan. Yetis y una reina arquera que tiene que introducirse. Ese rey bárbaro soltando la habilidad en este instante. Todo va a depender de esos yetis. Yetis que tienen que entretener a la, tienen que tanquear a la reina arquera. De momento el hechizo de furia anticipado, que es bueno. Va a tener que invisibilizar esa reina arquera si quiere mantenerla en pie. Ojito que no se olvide. Invisibilidad va a forzar la habilidad de la reina. Oye, que te olvidas. Tiene que intentar tumbar el ayuntamiento. Vamos a ver si lo consigue. Espérate que sí. Espérate que sí. Que nos vuelve a cerrar la boca a todos. Que nos vuelve a mandar a callar a todos, señores. Tiene la habilidad de la luchadora. Pero si le van a sobrar los hechizos. Ay, 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 ay. Pero cómo que loco. Si es un auténtico genio. Si no le hace falta los murciélagos. Si los está tirando casi a modo de swag. Pero ¿quién quiere bats? Si solo con la luchadora podría haber hecho las tres estrellas. Dios santo. Si le ha partido al medio. Le sobran todos los bats. No, bueno. Un incomprendido, oye, ¿eh? Sí, señor. Fiel a su estilo, fiel a su ataque. Él confía. ¿Y cómo no va a confiar? Tremendo a pleno y ni se inmuta. Fíjense, pleno. Le acaba de romper, le acaba de romper la base. Al subcampeón del mundo, al jugador inglés Fluxy. Un día más en su oficina. O un día más en su cama, más bien. Porque sigue tumbado, tranquilo. Bueno, no quiere celebrar antes de tiempo. Obviamente no han ganado el torneo, pero oye, tremendo plenazo que nos acaba de regalar este muchacho. Vamos a llegar a 1000 likes. No me lo puedo creer. Ya sabéis que cuando hay ataque no puedo leer el chat porque estoy con las cámaras y acabo de volver por acá. Qué locura, voy como el de cuentas. Qué grande Freddy, qué grande Freddy aquí en la plataforma morada, ayudando a llegar a las plataformas, a la plataforma roja. Qué grandes, chicos. Qué grande, sí, totalmente, Alberti, tirado en la cama, ¿eh? Qué grande Anthony ayudando, ¿eh? He ido a la plataforma roja y he vuelto. Qué grande Strike, qué grandes manos a todos. Toda la gente que está en la plataforma morada igual ayudando, qué grandes sois. Estamos a 3 likes. No, ya se llegó. 1000 likes en vivo y en directo. Gracias, chicos. Ya sabéis que de los likes no se come. Pero tener 1000 likes en un directo, en una final de esta competición, con dos equipos, como son VM Legacy y ETS Titan, que no son equipos mediáticos, que no es Navi, que no es Rigo Torres. De verdad, chicos, gracias de corazón. Creo que no puedo estar más contento de haber podido volver a hacer directos en simultáneo. O sea, hacer stream en ambas plataformas ha sido un acierto enorme, ¿eh? Gracias a todos. Qué grandes. Estamos más de 1000 personas, estamos más de 1100 personas en directo. Tenemos 1000 likes. Señores, disfrutando de la final. Y eso que todavía nos faltan 6 ataques, nada más y nada menos. Qué grande, chicos. Gracias de corazón a todos. Gracias de corazón a todos, gente. Vamos a ver un poquito de agua, que empieza el siguiente ataque ahora de VM Legacy. Sí, chicos, perdió Navi las semifinales contra ETX Titan. Ahora ETX Titan hizo un fail time de 95%. Vamos a ver VM Legacy, que va a tener que ser el siguiente en atacar de la mano de Ninja. Vamos a ver qué ocurre. Ok, vamos a poner por aquí rápidamente la cámara del jugador de VM Legacy, 11 Valkyrias. A ver, no quiere sorpresas Ninja, ¿eh? Ninja, que quiere alzarse con la victoria de este torneo, que quiere proclamarse campeón de la Clashers United Cup y sabe que uno de los ejércitos más fáciles del momento para conseguir eficacia es este que veis ahora mismo en pantalla. 11 Valkyrias y druidas. Y esto se tira todo en una sí misma línea. Y a esperar el pleno. Ahí lo tenemos. Habilidad del centinela que prende en este instante. Buen hechizo de furia. Tratando de conectar hacia la zona central. El ayuntamiento se lo deja para el final. Pero no hay quien le importe nada. O sea, si es que le da igual. Sobre todo por un detalle clave. Y es que este tipo de bases se han popularizado bastante con las infiernos en único objetivo para intentar evitar las druidas. Pero ¿qué hace la gente? Vale, me pones infierno en único objetivo. Tengo hechizos de esqueletos para entretenerte. Las defensas colapsando en este momento. Esto es un pleno sobrado, Dios santo. Pero si es que es el ejército más roto de hace mucho tiempo. Hacía muchos años que no había una combinación tan fuerte en Clash of Clans. Fíjense cómo está destrozando esto. Y no hablo de tropas temporales, ¿eh? O tropas de eventos o de supertropas. Son tropas normales. Druidas y Valkyrias
en un minuto. Acaba de borrar del mapa la aldea de Nani. Sonríe ahora mismo Ninja. Obviamente que poquito a poco, después de esto, llegando al ecuador de la guerra, se ven campeones del torneo y no es para menos. Le acaba de partir la base al medio en un minuto y medio. Pero si es que esto está rotísimo, señores, por favor. Ahí está Ninja, que sonríe, obviamente un poco tímido, pero no quiere celebrar victoria antes de tiempo, no quiere cantar victoria antes de tiempo, es normal. Es que le ha sobrado todo, si es que no ha tenido prácticamente nada que hacer. Está tranquilo, diciendo, mira, ya está. Que me llamen spamero si quieren, pero yo he hecho pleno, he hecho mis deberes y voy a proclamarme campeón de este torneo. Sí, señor. Ahí está. Le sobró incluso la habilidad de la luchadora. Es como una sonrisa tímida, ¿no? Decir, a ver, sí, no he hecho el pleno más espectacular del mundo, pero oye, a mí qué me importa si he hecho pleno, que es lo importante, ¿no? Que es lo que yo quería. 3 estrellas que suben al marcador. Aquí lo importante es la eficacia, claro que sí. Está rotito, sí. Zolo, ¿qué opinas de los nuevos superdragones? Pues mira, Fernando, voy a subirte un vídeo hoy al canal con ellos, pero sí, cierto, a mí me hubiera gustado que estuviesen más fuertes, ¿eh? Estaría bien que Supercell los buffease un poco. Es raro meter un buff después de un evento, pero no sé. El mío fue el like 1000, dice Hugo. 1038 likes. Qué grandes. O sea, hoy no está Leon, no creo que haya salido Leon, pero acuérdense el resto, ¿eh? Go, que siempre está por aquí, Feta también. Hoy, chicos, tenemos récord. Es verdad que hoy son 3 horas de directo, pero lo que va de año tenemos récord de likes en el canal. 1039 likes. Bueno, y a ver hasta dónde los dejáis, a ver hasta dónde dejáis esos likes. Entonces, gracias a ti, qué grande. Gracias, Héctor. Qué grande, Alfonso. Gracias de corazón por esos 60 vitazos. Agradece de verdad. Sí, eso es verdad, ¿por qué no bufearlas ahora? A ver, yo sinceramente creo, me gusta más cuando Supercell saca cosas así más rotitas, o al menos cosas que se puedan utilizar. O sea, me da pena que saquen un evento y decir, vale, prefiero atacar con druidas, que está más fuerte que con dragones. No sé. Yo os digo, personalmente, creo que sería interesante que se hubieran estado un poquito más. Y las lanzafuegos igual. Pero bueno, hoy de todos modos os voy a subir un vídeo por si queréis utilizarlos, ¿vale? Son ataques que son tropas que están bien, pero es cierto que no es lo más roto del mundo. O sea, no son un ejército imparable, por así decirlo. Entonces, bueno, os voy a subir un vídeo con 2 estrategias para que ataquéis con ellos, ¿vale? Bueno, señores, vamos a ver un poquito de agua, que ahora sí es turno de Sicari King, el mejor jugador del equipo con, bueno, con permiso de Dani, ¿eh? Tanto Dani como Sicari son jugadores muy, muy buenos atacando por aire. Ahí está. Ok, muchachos, soy Lalo por parte de Sicari King. Bueno, más bien Skelly Donut, ¿eh? Lo que nos quiere regalar este muchacho. Skelly Donut con 4 invisibilidades. Ah, no, 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 perdón, es Blinzar, no, no. Estoy diciendo estupideces. Lleva solo un hechizo de esqueletos. Va a ser Blinzar de Supermagos. La idea, meter los Supermagos hacia la zona del águila de artillería. Ojito, que casi estaba baiteado. Buen sabueso de lava por parte de Sicari King, tratando de conectar. Ahí está. Con las invisibilidades y esos supermagos, apertura de rompemuro maravillosa, tratando de destrozar la zona central. Esos supermagos con el rebote encadenado para eliminar la doble infierno. Ahí está, se separan, se dividen, tratando de acabar también con el antihéroe y ese cañón con rebote. Buena la gestión, ojito, la invisibilidad. ¡Uf! ¡No! ¡Ay, Dios santo! Se le quedó un altierio, pero a puntito estuvo de perder. A puntito estuvo de quedarse en pie ese infierno en múltiple objetivo. Apenas un supermago haciendo, tirando de heroica, haciendo el milagro de eliminar el solo, la última defensa. Era importante que ese infierno en múltiple objetivo cayese batida, mucho más importante incluso que el antihéroe. Antihéroe que puedes eliminar con apenas 3 globos tirándolos en la cara. Ese infierno hubiera sido de vital importancia. Bueno, todo sigue según lo previsto. El conjunto de Tech Titan, que necesita pleno para seguir manteniendo la igualdad en el marcador. De momento el 3-1 es por parte de VM Legacy, que tal y como decís en el chat en el día de hoy, están intratables. Tech Titan, que necesita un plenito ahora para meter el 3-2 y seguir disputando el partido. Reinhardt queda avanzando, tratando de conectar con ese Rey Bárbaro. Qué bonito el sweep que nos está regalando Sicari, ¿eh? Vamos a ver hasta dónde consigue conectar con ese Rey Bárbaro. Más carne de asador por parte de Sicari King, metiendo a su luchador también de apoyo. Ahí está el hechizo de esqueletos. Quiere que el Rey Bárbaro llegue hacia la zona del ayuntamiento. Arranca la bola Luna, arranca el vuelo desde la zona norte. Reinhardt queda que sigue disparando todo, aprovechando el tanqueo de los
héroes despliegan los globos desde la zona superior. El resto de tropas que van avanzando tiene que conservar la habilidad del centinela. Reinar, que era que se queda un poquito enamorada del castillo del clan. Último refuerzo con ese sabueso de lava. 9 globitos todavía que tienen la recámara. Vamos a ver la habilidad del Warden, que puede volver inmortal a la luchadora también. Sería interesante, ¿no? La luchadora, que no sé si se ha vuelto inmortal, creo que no, solo está invisible. Habilidad del centinela para tratar de que esos globos no mueran en la contienda, para intentar que no mueran con la explosión de veneno. Más globitos en la zona inferior, le queda todavía el sabueso de lava, intentando conectar hacia la zona de la catapulta, es lo único que le queda. Buenas a Reinar, que era congelando y sobre todo eliminando, más bien ralentizando el infierno que le queda. Escudo encadenado de la luchadora. Vienen los globos en la zona de la izquierda, la luchadora que sobrevive. Se va a quitar la luchadora rival, señores. Sicari, Sicari King lo vuelve a hacer. El jugador indio que no perdona, que hoy está intratable este muchacho, pero por Dios, ya van 3 de 3. ¿Cómo está jugando tan bien? Otro pleno más por aire. ¡Qué facilidad! ¡Qué manera del jugador indio de hacer fácil lo difícil, eh! Plenazo, nada más y nada menos que a un equipo como VM Legacy. 3 estrellas de Sekari King. Plenazo, eh. Muy, muy buen ataque. Bueno, 8-9 en el marcador, muchachos. La guerra que sigue todavía interesante, obviamente. No, no ha dicho su última palabra el conjunto asiático, ¿eh? Vamos a ver el equipo europeo, que ahora sí es cierto que con un plenito podrían ponerse, echar más tierra de por medio. Una defensa de The Titan es lo que necesitan. Y va a ser Eriam el jugador encargado de hacer el siguiente ataque. Así que vamos a ver el francés con qué nos quiere deleitar. Claro que sí, efectivamente. Wow, estamos en 1058 likes. O sea, estamos con récord en lo que va de año con esto, ¿eh? Qué loco. Solo que me recomiendas, ¿pagar la mensualidad de la universidad o donarte? Hombre, a ver, Michael, obviamente pagar la mensualidad de la universidad. Vamos, es más importante que nada eso. Bueno, chicos, vamos a poner la cámara, vamos a ver un traguito de agua que nos está deleitando. Ahí lo tenemos, desde el francés, tumbado tranquilamente con ese Zaku y Soy Lalo. Ejército atacando como los maestros, ¿no? Como lo que es. Jugador más que veterano. Bueno, Sui con los héroes de manera solitaria a tratar de llegar hacia la zona del ayuntamiento. Ahí lo tenemos, Reina Arquera limpiando el costado izquierdo. Ese Rey Barbo tratando de adentrarse hacia la zona del Town Hall. Ya zapeó el lateral izquierdo. Como decimos, tiene una entrada fácil para que la Reina Arquera conecte hacia la ballesta y dejar un passing prácticamente lineal. Ese Rey Bárbaro tratando de conectar. Ojito el gesto que no le gusta del todo a Eriam. Ese gesto largo, la Reina Arquera se le dio la vuelta. Bueno, Reina Arquera haciendo cosas de reina. Digo, ¿qué le está pasando a Eriam? De un golpe diciendo, no está entendiendo nada. Cruza los dedos porque no sabe si va a conseguir el pleno o no. Espérate, oye, que podría ser la defensa. La Reina Arquera tendría que eliminar la zona de la izquierda. El francés que no lo ve del todo claro. Ese antihéroe se le ha quedado en pie. Los esqueletillos tratando de eliminar el antihéroe. Aparece ese unicornio, el unicornio que se va a poner a recuperar la salud de una arquera. Se quita el antihéroe de la zona izquierda de milagro. Era importantísimo para que los sabuesos de lava sigan avanzando hacia la zona de abajo. El resto del halo sentido de las agujas del reloj de 3 a 6, llegando hacia la zona inferior. Más globitos abrazando la aldea desde la zona inferior. Vamos a ver qué ocurre. Tiene todavía el monolito en pie. Llega todavía esa máquina de asedio, la excavadora de batalla. Eriam, que no lo veía del todo claro al principio. Esa luchadora que se le queda enamorada de los golems de hielo se vuelve a hacer invisible. Sigue gestionando el vuelo, sigue conectando hacia la zona lateral. Qué buena máquina de asedio, qué buena la elección por parte del francés. Eriam, que lo tiene en el bolsillo. Eriam, que quiere el 4 de 4. Ahora sí lo puedes celebrar si quieres, compañero. Esto es un plenazo de Francia para el resto del mundo. VM Legacy que da un golpe sólido en la mesa. 4 ataques y 4 plenos. Están intratables. El equipo europeo desafiando al resto del mundo. 3 estrellas y están a solo un pleno de proclamarse campeones de la Clasers United Cup. Madre mía, lo que nos está regalando VM Legacy en el día de hoy, ¿eh? Y eso que la Reina Arquera le jugó una mala pasada desviándose un poquito de la trayectoria inicial. Ahí, bebe agua, lo que quieras, compañero, celébralo. Bueno, resfriado o con alergia aérea. Está como yo. Qué grande el francés, sí señor. Plenazo, plenazo. Bueno, 12-8. Etex Titan, que se sigue aferrando un clavo ardiente, como se suele decir, a la última esperanza, que es hacer 2 plenos y conseguir una defensa. Necesitan 2 plenos y una defensa. Está difícil, ¿eh? No nos vamos a engañar, está difícil. Falta Fluxy, queda Dani y queda Black Tornado. Imagino que será Black Tornado el jugador en atacar ahora a continuación. Ahora lo veremos, ahora lo descubrimos. Saluditos a todo el mundo, chicos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
A ver qué decís. Chihuahua sigue compitiendo. Pues ahora no sé si ha cambiado de equipo. No sabría decirte. Imagino que sí, pero no sé en qué equipo. No lo sé. Qué manera de rectificar, de no ponerse nervioso. Qué grande, guerrero. Un abrazo enorme. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, amiga? Placer verte por aquí en el día de hoy. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Qué grande. Saludos, Pum. Saludos a Jimmy, a toda la gente que nos está viendo aquí en la plataforma morada. Saludos también a toda la gente que nos está viendo en la plataforma roja. Saludos a las más de 1100 personas que estamos en vivo y en directo disfrutando de esta gran final. VM Legacy Aatrox Titan, señores. Partidazo en el día de hoy. De momento, VM Legacy con otro pleno se proclamaría campeón del torneo. Y estamos con 1070 likes en la plataforma roja. Una bestialidad, ¿no? O sea, llegar a 1100 likes. O sea, ya no pensé que no íbamos a llegar a 1000. Y estamos a punto de llegar a 1100. O sea, vamos a hacer récord aquí en lo que va de año de likes en la plataforma roja. Saludos a todos, muchachos. Se viene Black Tornado, efectivamente. Vamos a preparar la webcam del jugador. Ahí lo vemos atacando en vivo y en directo con otro bonito Sui Lalo. Jugador que antes ha conseguido eliminar a Navi a las semifinales del torneo. Partido que hemos visto hace apenas una horita, disfrutando de los últimos encuentros, de los últimos compases de esta competición. Ok. Sui Lalo, por parte de Black Tornado, deshaciéndose de del compartimiento inferior. Se quitó ballesta. Y sobre todo se quitó esa torre de arqueras en múltiple objetivo, permitiendo de esta manera. Ahora quiere que la lanza llamas consigue eliminar la infierno en múltiple objetivo. Bonita la idea, fíjense. El posicionamiento milimétrico de esa reina arquera. Aunque ojito a la reina que se le puede desviar. Imagino que quiere que la reina arquera vaya hacia la zona del ayuntamiento. Debería hacerlo. Aunque la reina arquera podría hacer cosas de reina. Vale, parece que no. Fenomenal. Reina arquera que consigue vencer desde el lateral derecho. Tornado que lo tiene todo bajo control. Rey Bárbaro en la zona inferior también reforzando un poquito. Toda la carne, el asador, toda la tropa. Bueno, las tropas no realmente. Los héroes desde la zona sur. Tratando de conectar hacia la zona del Town Hall. Buen hechizo de esqueletos, como señalábamos. Ahora también ese golem de hielo que va a paralizar en el timing perfecto. Fíjense la congelación para dejar durante unos segunditos paralizado ese golem, perdón, ese monolito. El rey bárbaro también haciendo de las suyas, destrozando el compartimento derecho. Y ojito que tiene todavía una apertura de super rompemuros, ¿eh? Que tiene la habilidad con ese rey bárbaro. El rey que puede llegar a conectar hacia la zona derecha. Aparecen también las tropas del castillo del clan. Ahí está esa habilidad del rey bárbaro. Habilidad que tiene apenas a nivel 11. Fíjense, nivel bajito. La reina arquera ni siquiera tiene la flecha de hielo. Y aún así a Black Tornado no le importa absolutamente nada. El Sui que es maravilloso. Vamos a ver ahora qué tal la ejecución del vuelo. Viene con el fly desde el lateral derecho. Ya aprendió la habilidad del centinela. La máquina de asedio que hizo su trabajo. Todo va a depender de los globos y la luchadora. Aparece ese doble golem de hielo del castillo que puede ser un poquito problemático. Se le están separando los globos. Vamos a ver si consiguen avanzar. Sobre todo se han quedado ralentizados desde la zona inferior. Pero a Black Tornado parece no importarle, porque tenía un as en la manga. Se había reservado todavía ese sabueso de lava. Todavía tenía globos en la parte de arriba. Llegan los globos hacia la zona superior. Y esto, señores, es un plenazo de Black Tornado. Otro más para su cosecha personal. Le sobra la habilidad de la luchadora. Le va a sobrar todo. 44 segundos Aatrox Titan, que obviamente no está de celebración porque fallaron un ataque, porque el partido de momento siguen con uno abajo en el marcador. Todo puede ocurrir, todo puede pasar a falta de dos ataques para que termine el partido y posiblemente el torneo, en el caso de que VM Legacy se alce con la victoria. 3 estrellas de Black Tornado, que va a dejar el palmarés muy alto a este muchacho, ¿eh? Sí, señor. Qué bueno, qué bueno. Atacazo, atacazo. Vale, vamos a quitar esto por aquí. Y a ver qué decís por acá. Vamos a cambiar la cámara y nos preparamos para el último ataque del partido de la mano de Fluxy. Va a tener que ser el británico el que, bueno, pues finalice el encuentro. Veremos si con pleno, ¿no? Habrá que descubrirlo. ¿Cómo poder adelantar el directo? Pues Mike, creo que difícil. Bueno, su propio nombre indica, estamos en directo. ¿No era Zap Lalo? A ver. Sí, Zap Quick Lalo. ¿Qué dije? ¿Dije otra cosa? Mucho curro, pero todo bien, gracias. Bueno, me alegro, guerrera. Me alegro. Me alegro verte por aquí. 4 ataques, 4 plenos. Yo 4 predis, 4 aciertos. 0 aciertos. No acertaste ni una predi, ¿no? Siempre que puedas, ya sé que siempre que puedes pasas a vernos. Qué grande, Conchi.
Saludos ahí a Drivax también, saludos a toda la gente que nos está viendo desde la plataforma morada, desde la plataforma roja, más de 1100 personitas en vivo y en directo. El equipo japonés perdió las semifinales, chicos. Perdió, Navi perdió. Ok, se viene Fluxy. Muchachos, puede perder, bueno, puede finalizar, aquí puede acabar todo. Obviamente Fluxy, que le han dejado de cierre y una vez más ha dicho, a ver, yo no me quiero, no me quiero complicar. Voy a atacar con Queen Wall Druida, si se hago pleno me proclamo campeón del torneo. ¿Qué más me da? ¿Por qué hacer un ataque complicado pudiendo ganar el torneo? Bueno, pues ahí lo tenemos, cara a cara de Fluxy. Fenomenal esa flecha congelada. A nivel 23, aquí ha habido dinerito, Fluxy. Obviamente, obviamente, gemeando un poquito. Bueno, más que gemeando, mejorando esa habilidad épica de la reina arquera que apenas salió hace una semana. Bueno, Quingle llegando hacia la zona del ayuntamiento. O eso parece la intención del jugador británico, uno de los mejores del mundo. Ahí lo tenemos. Yetis tratando de eliminar. Bueno, de hecho lo han conseguido. Se quitan del medio el infierno múltiple objetivo de la zona sur. Va a conseguir deshacerse también de la de ese cañón con rebote. La reina arquera que aguanta. Ahí está congelando, ralentizando esa catapulta. Aparecen un montón de... ¡Ay, qué bonito! Bueno, bueno, bueno. Menos mal que se había reservado el veneno. Intentó sorprender Dark con top con cuatro brujas, Eso no se ve todos los días. Intentó sorprender con brujitas en el castillo. Fluxy, quien se inmuta como diciendo, pero a ver, brujas a mí, si con un hechizo de veneno te las defeteo todas. Reina arquera intentando conectar ahora sí con la zona del ayuntamiento. Rey Barbo en la zona inferior también acompañando con esa primera druida salvaje. Una reina arquera de momento congelando, ralentizando sobre todo ese ayuntamiento. Tiene que soltar la invisibilidad. Dios santo, la reina arquera que estuvo a puntito de caer, estuvo a puntito de gastar su habilidad, aunque todavía la mantiene con vida. Tiene el monolito entretenido con un hechizo de esqueletos. Las druidas que siguen avanzando. Ahora parece que sí, acaba desplegando todas las tropas desde la zona inferior, tratando de conectar hacia el águila de artillería. Rey Barbo que fuerza la habilidad. La reina arquera también que tiene que hacer uso de la propia, intentando conservar todo el tiempo posible la habilidad del centinela. Le queda la zona derecha, le quedan dos infiernos múltiple objetivo, todo a depender también de esa reina arquera. Vamos a ver si la consigue mantener en pie. Ojito ese rey bárbaro que termina cayendo, ese rey que está a puntito de caer, pero tiene la resurrección de la ave fénix. 1:12, Fluxy de momento todavía no lo ve del todo claro, la catapulta está bien posicionada, ahí está, prendió la habilidad del warden, cuando parecía que el ataque podía empezar a sufrir, de repente recuperan toda la salud las druidas. Si es que esto está rotísimo, señores, si es que VM Legacy les va a volver a meter otra guerra perfecta, no puede ser, otra guerra perfecta. Y ya van dos, los ganaron en semifinales del Winner Bracket y ahora los acaban de destrozar en la final. VM Legacy, que con esto ya barre por completo, punto y final. Hasta aquí todas las esperanzas de Tech Titan. Fluxy, que no perdona, le sobran 34 segundos y a no ser que esto sea la mufa más grande de la historia, es imposible que no sea pleno. 28 segunditos, siguen avanzando todas las tropas, siguen avanzando todas las druidas, ahí está, 3 estrellas que conecta, que lo cierra Fluxy, que está diciendo, si es que no me gusta atacar con druidas, pero cómo no lo voy a hacer, si gracias a esto tengo la victoria, si gracias a esto acabo de llevarme la victoria en la Clasers United Cup, en esta gran final. A falta de 8 segunditos, Fluxy, el británico, que cierra el marcador. Señores, plenazo de VM Legacy y victoria intratable, inapelable, no se les puede reprochar nada. Traguito de café o de lo que quiera que esté bebiendo y a celebrar la victoria. Grande Fluxy, ahí está, con tranquilidad. Acaba de ganar el torneo, el primero del 2024. Un equipo que, como os dije en el momento, ¿no?, que lo trajimos por primera vez, para mí va a ser el equipo revelación de este año. Un equipo que creo que va a tener que estar en la gran final del mundo de Clash of Clans, sin lugar a dudas. Ok, muchachos, vamos con una predicción rápida antes de que finalice el encuentro. Vamos a poner una predicción de 30 segunditos. Se la lleva VM Legacy. La gente confió en Tech Titan, pero no consiguió. Sigue una predicción rapidita de 30 segundos de si será pleno o no el último ataque de Dani, que es el que falta por atacar. Señores, pongo también predicción por aquí en la plataforma roja, que tenemos ataque de Dani. ¿Será pleno? Sí. Y no. Ahí está, lista la encuesta. Ponemos la cámara de Dani, que la vamos a tener que girar. Y ahora vamos a poder, ahora sí la podemos hacer grande, que ya no tenemos más jugadores que vayan a atacar. Así que podemos ampliar la cámara de Dani para que se le vea bien. Un segundito. Esto ya sabéis que son las cosas de la gestión técnica del directo, de no tener producción. Ahí está, ahora le podemos ver, ahora se le ve mejor. Fenomenal, Sui Lalo, para cerrar una guerra y sobre todo un torneo en el que se puede ir más que satisfecho, Va a quedar segundo de la competición. Se han enfrentado a uno de los claros favoritos de este 2024, uno de los mejores equipos. Pero Dani todavía, bueno, demostrando, ¿no?, el altísimo nivel que tiene,
con este tremendo ataque. Fíjense el broche de oro, de verdad, cómo nos quiere despedir la guerra con lanzatroncos en el Sui. Con una máquina de asedio para tratar de llegar hacia la zona de la catapulta. Ese rey bárbaro que cabe forzar la habilidad, intentando conectar hacia la zona de la cata. Se la va a quitar del medio. Reina arquera que se le sale por fuera. Reina que va por el exterior. Ese rey bárbaro consigue deshacerse también. Vamos a ver los jedis. Atención a esos jedis que se pueden bajar el águila de artillería. Pero qué tremendo jugador es Dani. ¿De dónde salió este muchacho? Los jedis intentando eliminar el águila de artillería. Vamos a ver si lo consigue. Creo que le queda todavía un jedi todavía. La ave fénix. Adiós al águila de artillería. Pero por Dios, qué tremendo Sui. Qué tremenda maniobra de los héroes. No sé. Acaba de regalar este muchacho una reina arquera en solitario, acompañada con esa luchadora para tratar de conectar hacia el infierno múltiple objetivo. La reina arquera que termina cayendo, la luchadora va a tener que enmendarle el error, aguantando todavía la habilidad del centinela que la va a tener que saltar en breves. Viene con el sabueso de lava desde la zona de abajo, intentando aguantar la habilidad del centinela que acaba de prender en este instante. Luchadora que tiene que conectar al medio. Vamos a ver el infierno múltiple objetivo del costado izquierdo. Más globitos de apoyo desde el extremo lateral, zona oeste del diseño. Sabueso de lava inmortal en estos segundos, tanqueándose el anterior de la parte de arriba. Llegan los globos, le queda todavía la catapulta. Ojito, los globos empiezan a caer, los globos empiezan a sufrir. Le queda la reina arquera todavía. Todo a depender de esa luchadora. Más globos en la zona de arriba. Sigue reforzando el ataque. La catapulta que sigue golpeando tiene la luchadora. Señores, esto es pleno Etex Titan, que hace 3 estrellas más. Dani que sigue engordando el palmarés personal, su marca personal, con otro pleno. Obviamente sensación agridulce, porque esto, después de su actuación, hubiese preferido terminar con victoria a perder por tan solo una estrella en esta gran final de la Clasers United Cup. Tremendo ataque de Dani. Qué manera de hacer fácil lo difícil, ¿eh? Fuera bromas. La gestión de este muchacho ha sido absolutamente exquisita. Pues ahí está. 3 estrellas para Dani. Fue pleno. Vamos a dar los puntitos de esta predicción. Ahí está. Finalizar encuesta. Y damos los puntitos también por aquí. Sí, fue pleno. Ahí está. GG. Perdí todos mis puntos. No, Dribrax. Apostaste al no. Aposté 230 y gané 500. A ver, había poquitos puntos en esta predicción. Era una predicción muy rápida. Bueno, señores, pues victoria para VM Legacy. Partidazos los que hemos vivido en el día de hoy. No pude canjear los 50 sobres del evento. ¿Quieres? ¿Lo puedes? Pero puedes volver a canjearlos. Si no, no salió. Saludito, Vladi. Saludos a todos. Mufa Esports. Podríamos hacer un equipo que se llame así, la verdad. Bueno, señores, gracias de corazón a todos en el día de hoy. Vamos a terminar. Hemos llegado a... No, llegamos a 1100 likes. Qué locura. Qué locura. 1106 likes. Creo que hasta aquí. Bueno, 1107. Ahora vamos a ver cuál es el récord de... En el momento que corte la retransmisión, cuál es el récord de likes que dejamos en el canal. 1113. ¡Qué bestialidad! 3 horitas de directo. Espero que hayáis disfrutado de esta bonita tarde, bonita mañana, si nos veis de América Latina, del mejor competitivo de Clash of Clans con esta Clasers United Cup. Nos esperan buenos torneos a lo largo de esta semana. Cada vez más cerquita, ¿no? De ver esos cuartos de final con Rigo Torres, de esos torneos creativos que vamos a estar pendientes de ellos. Y bueno, un día más, ¿no? Pidiéndole a Team Queso que regrese a Clash of Clans. El otro día os dije que había un 5% de posibilidades. Hoy os diré que después de mucho insistir, hay un 7% de posibilidades. Hay un 93% de posibilidades de que no ocurra nada. Y un 7%... que va subiendo, que empezamos en uno, de que Team Queso vuelva a Clash of Clans. Día tras día, hasta que Álvaro se canse de nosotros y me diga, oye, Zolo, eres un pesado, te voy a echar de Team Queso, pero lo intentaremos. Bueno, muchachos, gracias de verdad, fuera bromas, gracias a todos, más de 1400 personas en el directo en el día de hoy. Bueno, hemos estado muchísimas más, ha sido una locura. Grande Lipio, qué grande, gracias de corazón, amigo, por ese raidazo, un abrazo enorme para Lipio, otro gran streamer, sin lugar a dudas. Pues nada, muchachos, gente, vamos a dar los puntitos por ahí, creo que ya los tenéis listo. Saludos a la gente que va llegando. Lleguéis un poquito tarde, podréis ver el directo resubido. 1133 likes, lo dejamos como marca, como récord absoluto en el canal en lo que va de año de likes. Veremos, ¿no? Yo creo que a lo largo de este año superaremos esa cifra. Pero bueno, muchachos, ahora en una horita tendréis vídeo en el canal con la nueva tropa, con los dragones celestiales. Así que nada, gracias de corazón a todos, gente. Espero que disfrutéis de esta bonita tarde de domingo. Nos vemos mañana o luego en un rato, como siempre, en el siguiente vídeo o directo con mucho más Clash of Clans. Chao, chao, chicos. Hasta mañana o hasta luego, si os quiere.